Hola a todos chicos, bienvenidos al primer día del RoboJam, bienvenidos a la, bueno, primera en teoría, pero es la segunda categoría del día porque la primera la están viendo en este momento en YouTube. Mi nombre es Dino Morales, yo soy de la página Let's Go Robot y en esta mañana, en esta oportunidad, estoy apoyando aquí a Mr. Roboto para la transmisión del RoboJam. Muchas gracias ahí a las personas que están dando like. Ahí tenemos un nuevo seguidor en la página, así que muchísimas gracias. Y pues bueno, en este momento estamos en la homologación. A ver, me van a dar un segundo. Perfecto, entonces, aplauso virtual, hemos tenido la participación de Nova Ruidbot. A ver si me apagas el micrófono, por favor. Perfecto, entonces Nova Ruidbot ha pasado ya su homologación. Vamos con el siguiente robot que sería NP Robot del equipo Bolivar Coding de Cali, Colombia. NP Robot. Hola, Nicolás. Ok chicos, ahora sí estoy de nuevo con ustedes. Entonces, muchas gracias a las personas que se van conectando. Estamos aquí en la homologación de la categoría Bristol Race, que en esta categoría pues tenemos 19 robots en total. Tenemos varios robots entre Ecuador y Colombia. Tenemos, a ver, déjenme contar, 1, 2, 3, 4, 5, 5 robots de Ecuador y 14 robots colombianos. Así que tenemos mucho talento de Latinoamérica aquí. En este momento todavía no ha empezado la competencia porque están terminando la homologación. Para los que no estén muy enterados con los términos, la homologación es el periodo, la etapa donde se verifica que todos los robots cumplan con el reglamento, que cumplan con las medidas, que la pista también cumpla con las medidas. Por ejemplo, ahí vemos al competidor que está midiendo la pista. Entonces, en este caso, la pista debe medir un total en largo de 150 centímetros de largo y de ancho debe medir un mínimo de 15 centímetros. Si la pista es más ancha, no hay ningún problema, pero como mínimo debe medir 15 centímetros y de largo debe medir, sí, exactamente 1,50 m. En esta categoría de Bristol Race, el reto consiste en armar un pequeño robot con elementos muy básicos. Denme un segundo. Perfecto, chicos. Un aplauso virtual entonces para NP Robot. Y vamos con el otro robot del equipo Bolívar Coding, que es LMS-11. LMS-11 está por aquí. Hola. Sí. Dinos tu nombre, por favor, y prende tu cámara para verte. Ahí está. Perfecto, Lucía. Ah, por eso es LMS. Bueno chicos, a ver, como han podido ver, estoy tratando de hablar para ustedes en la transmisión y aquí también en el Meet, así que me van a disculpar eso también. Y pues bueno, lo que les comentaba chicos, la categoría Bristol Race consiste en armar un robot muy muy simple con una, bueno, aquí le llamamos escobilla, un motor y una batería. Es muy muy sencillo. Y esta categoría está dirigida a los más pequeños. Está dirigida a niños menores de 12 años. Y este robot, pues simplemente tiene que avanzar. Tiene que recorrer esa distancia de 1,5 m de la pista en el menor tiempo posible. Van a ser tres rondas, van a ser tres rounds. Y se va a ver el menor tiempo
como tiempo oficial. El menor tiempo de las tres rondas se va a tomar como tiempo oficial y el competidor que haga el menor tiempo total, pues va a ser el ganador. Así que, chicos, a los que se están conectando, que veo gente conectada aquí, por favor dejen también un saludo, algún comentario. Aquí tienen abajo de mi cámara, tienen el robo chat. Así que quiero ver esa cajita de comentarios que se vaya llenando, por favor. No podemos dejar esta competencia con esa caja naranja vacía, ¿vale? Así que todos, por favor, dejen ahí algún saludo, algún comentario para saber quiénes están aquí viendo la competencia. Mientras vemos la homologación, mientras vemos... ya están terminando con la medida de los robots. Tenemos que verificar que todos los robots y las pistas cumplan con el reglamento para poder llevar la competencia. Así que tenemos 19 robots en total. Faltan ya 4 robots pasar homologación. Así que, pues bueno. Quiero saber, chicos, quiénes están aquí conmigo. Quiero saber quiénes están en la transmisión. Así que, por favor, dejen un comentario. Un like también es muy válido. Pero dejen algún saludo y sería muy bueno también que nos digan las personas que están conectándose a la transmisión, desde qué ciudad, desde qué país están conectando. Yo estoy aquí transmitiendo desde Lima, Perú, pero quiero saber ustedes desde dónde están. ¿Vale? Así que bueno, estamos ahorita viendo la homologación del equipo LMS-11, del equipo Bolivar Coding de Cali, Colombia. Vamos a escuchar un ratito. La homologación, vamos a escuchar también cómo conversan los chicos. Ahí un saludo para Adriana Sierra que dice la Aurora presente. Muchísimas gracias, Adriana. Antonio, perdón, Antonio Cortés dice un saludo, mucha suerte y éxito a todos los equipos de parte de Robocortes de México. Un gran saludo para ti también, Antonio. Muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a. Vamos a escuchar un ratito la homologación que van a medir el robot. Es LMS-11. Mira. Ahí está. Están midiendo el robot. El robot debe medir 10 ¿Puedes por señalar 10. con el dedo dónde está el 10? Porque ya ¿Vale? no El veo. robot debe medir como máximo 10 por 10. Si el robot mide más de 10 centímetros, o bien de largo o bien de ancho, lamentablemente no puede competir. Estamos Así que por eso entonces es que se mide 10 por 10 y la pista también se mide un metro y medio. gracias. Muchas Entonces felicidades. tenemos 1, 2, 3, 4 pendientes, creo. Así es, tenemos 4 robots pendientes. Empezamos con Milbrush, que no respondió cuando se le llamó. Milbrush del equipo Nastratech de Santo Domingo, Ecuador. Hola, profe. Buenos días. Hola, hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Wimper Vega. Hola, ¿Cómo? Wimper. Wimper. Wimper, muéstranos tu Excelente, robot. Wimper. Me voy a conectar por el teléfono para enseñarle el robot. Ok. Ok. Mientras se conecta Wimper, vamos con Robomacro. Robomacro del equipo Nastratech de Ambato, Ecuador. Presente. Ok, préndenos tu cámara, por favor. Robo macro, ¿verdad? ¿Nos puede robot, por favor, para medirlo? Un saludo a Roboticarg, que es desde Argentina, claro, porque es Robotic Arg, por Arg de Argentina, ¿no? Okay. Un saludo a Roboticarg desde Profe, Buenos ¿me Aires, puede Argentina, un aceptar la abrazo enorme para solicitud? ustedes. Y bueno, Adriana también dice el Carmen de Bien, Viboral ok, presente sí, aquí, ahorita lo que el checamos, Carmen Wimper, de danos un Viboral también minutito. tiene un robot Ahorita que es decimos Opportunity, que que ya sí pasó te también tenemos tu homologación, teléfono. así que mucha Andrés, ¿tú suerte, dices que muchas sí están buenas los 10? vibras. Yo creo que sí, yo los veo. ¿Sí? Creo que sí. Sí, lo marcó de hecho desde el inicio, perfecto. Listo. ¿Cómo es tu nombre, perdón? William. William. Ah, listo. William. Ok, ya Yo nada pregunto por qué más. me conectan desde otro. La pista. La Sí, pista, el ancho y claro el que sí. largo, por favor.
Ok, aquí estamos viendo la homologación Aquí están los 150. de robo macro. Y dos verde están Este robot que es de Ecuador, del equipo Nastratech. están los de cero, Ya solo nos tienes ahí de faltan, cero. aparte de robo Cuando macro, tres robots más para pasa, homologar y por empezamos con la competencia a full. en el cero, Aquí lo también demuestra. saludo a Kate Baena, que dice buenos días Apuéstala, desde por favor, El apuéstala. Carmen de Viboral, No, Antioquia. Un la saludo para recta, apuéstala, todos. por Y favor. aquí, chicos, yo Eso, les tengo que ser eso, muy eso. sincero Tela también. ahí Yo y desde ya aquí de está en Perú 150, siempre por tengo la favor. duda de cómo se pronuncia, si es Antioquía o es Antioquia, porque aquí Tiramos veo 5, que Kate 48, me pone 141, la tilde en la I, ¿no? Entonces 150. sería Queremos Antioquía. ver la Pero letra el clave. juez que ahorita está en la sala de Meet me dijo que se Acuérdate pronuncia que es Antioquia. 150. Entonces, por favor, quiero que en los comentarios, aquí mis hermanos de Colombia, por favor, me saquen de una vez de la duda y me digan ¿Crees que le cómo aclare se esa línea? pronuncia Le la ciudad, demuestro el que nombre de tiene la que ser ciudad, si es 150, por favor. Antioquia o es Antioquía. Por favor, eso me ayudaría un montón para no equivocarme, porque si no lo pronuncio mal, y Está pues bueno, pendiente la hay pista. problema, ¿vale? Robo macro, ¿no? Robo macro, exactamente. Entonces, bueno, Milbrush llegó a conectarse con su teléfono. Whimper. Ya por ahí le hablé a Eduardo para que nos hiciera el favor de aceptarlo. Sí, creo que ahí ya lo vemos. A Whimper, perfecto. Préndenos tu micrófono, por favor. Ok. Y apaga. Silencia tu computadora. Si estás conectado todavía con tu computadora, siléncialo. Para. Ok, ahora sí parece. ¿Dónde está? No lo veo. Perfecto, Wimper. Y vuelve a prender tu cámara, que se apagó. La cámara del celular. Ahora sí. Sí, listo. Vale, en el celular también activa la rotación automática para no verte de costado, porque te estamos viendo de costadito. Es Milbrush, ¿verdad? No, Sí, estamos con sí, el primer Milbrush. equipo. Ok. ¿Nos muestras las medidas de tu robot, por favor, Wimper? ¿Sí? Sí, por favor. Ah, vale, ok, Adriana ahí me confirma que es Antioquia sin tilde, entonces bueno, es Antioquia, ¿vale? Perfecto. Entonces espero no volver a equivocarme Ok, la y medida que bueno, quieres y usar desde espero dónde también está el alguna vez poder fondo. visitar De todos Antioquia, que modos, o me han sea, dicho que puedes es revisar espectacular, que es ponla si bellísimo, quieres, así puedes que ponerla del lado ojalá izquierdo. algún momento pueda Ábrela estar por ahí. en la Claro, vasija. cuando toda esta situación pase, pero bueno, no hablemos de ello, Listo. chicos. Estamos viendo la homologación de Milbrush, Abre más la regla, que porfa. es Abre de el más el equipo texto. Nastratech de Santo Domingo, Mando Ecuador. Ya es uno de los ahí está. últimos robots en pasar Está. homologación. Sí, está perfecta. Y Ok. Muy pues bien, vamos a Wimper. ver. Por ahora va Ancho de perfecto. muestra. Por El favor. robot ¿Sí? cumple las medidas, pero no solamente, recuerden que no solo medimos aquí el robot, sino que también estamos midiendo la pista, así que falta medir la pista también ¿Sí, de no? Milbrush. Listo, También, perfecto. chicos, muchas gracias a todos los que están Sí, comentando. listo. Miren Sí, aquí la perfecto. cajita de Perfecto, comentarios Wimper. Ahora sí naranja. nos muestras tu pista, por Está favor. como que ya casi a la mitad. Deberíamos empezar la competencia con esa cajita de comentarios llena. Así que por favor, todos los que se están conectando a la transmisión, dejen algún saludo, menciónenos desde qué ciudad se están Muéstranos el conectando, inicio a del qué robot cero han y el venido a ver, cuál es su final. robot favorito, su equipo favorito, que aquí tenemos 19 competidores, todos ellos menores de 12 años, incluso hay una competidora de 2 añitos. Así que pues bueno, El inicio, vamos a ¿cómo lo ver. tienes marcado? ¿Le pones Muchas una marca con gracias, algo, con Cindy, cariño? por ¿Con una unirte cinta de a la preferencia o página. quizás un Cinta negra papel? o algo. Bueno, ahora sí que Están estaban muy bien, bien chiquitas. identificado dónde Gracias está el por el like, inicio Cindy. y el Estaban fin muy chiquititas de las tu pista. alertas y no las veía. Ahora sí las veo mejor. Perfecto. Y acá termino. Ok, Wimper, ponle donde empieza la cinta, tienes que ponerle un pedacito, pegarle algo en tu piso para que se pueda identificar dónde inicia la pista y dónde termina. ¿Sale? ¿Tienes cinta en la mano donde puedas pegar? Sí. Cinta visible, cinta negra, que marque en el inicio y el fin claramente, porque ahí no sabremos cuándo arrancó y cuándo salió. ¿Listo? Entonces hagan eso y ya en un momentico volvemos con ustedes. ¿Listo?
Sí, saben qué tiene que hacer, poner un pedazo de cinta negra preferiblemente o que contraste con el piso en el inicio y en el fin. ¿Listo? Un pedazo de lado a lado. De Robumacro, no sé si ya compuso su pista también. ¿Nos las puedes mostrar, por favor, en lo que esperamos a Wimper? Ya. Ok, ahí tenemos entonces la medición de la pista de Robomacro que estaba pendiente. El robot se midió, cumple con el reglamento, faltaba la pista. Y luego de Robomacro quedarían dos Si nos robots muestras más por desde el pasar inicio homologación, hasta el que fin, es nada más para Ropti verificar que y esté Wally. este. Ok. La línea verde es la buena. Bien, perfecto. Ahora sí nos muestras el final. Más abajo la cámara, porfa. Ahí está Andrés. No lo alcanzo a ver. Ok. 150, listo, ya lo vi. Listo. Estamos con ese es Robomacro, ¿cierto? Robomacro. Perfecto, Listo. chicos. Aplauso virtual para Robomacro. Ha pasado su homologación. Milbrush, no sé si ya puso sus cintas. Sí, ya las puse. ¿Nos muestras, por favor? Ya. De aquí es el inicio. Y Listo, ahora termina lo acá. muestras con la regla, por favor, que mida 150. Ya. Me enseño. Por favor. Ok, chicos, hasta ahora ningún robot ha quedado sin homologar. O sea, me refiero a que ningún robot, o mejor dicho, todos Listo, los no robots han alcanzamos a pasado ver si nos homologación. apoyan otra Vale, vez muchas para mirar el gracias final. Jorge Calderón por ese poderoso like. Todos los robots hasta ahora han pasado Hola, homologación, Jorge, ninguno ha fallado tu en las maestro arregla la medidas, cinta ni negra del para que te robot, pueda ni ver de bien la cuando pista. llegas. Así que todo está perfecto por ahora. Faltan dos robots más en pasar su homologación completa y empezaremos con la competencia, ¿vale? Muévelo Así hasta que el inicio vayan para que dejando por esto ahí se sus mueva. saludos, vayan dejando en los comentarios desde qué ciudad se están conectando para saber pues quiénes estamos aquí reunidos para ver a estos talentosos chicos competir. Ok, perfecto. Entonces, muy bien. Milbrush, vamos con Ropti del equipo Bolívar Coding de Cali, Colombia. Hola, Perfecto, ¿cuál es tu nombre? Discúlpame. Emilio. Muy bien, Emilio. Muy bien, Emilio. Ahí está en 10. Ok, ahí estamos viendo entonces la medición del Okay. robot Ropti Adele, si lo logras ver. de Bolívar Coding de Cali, Colombia. Listo, que no Así está. que, Pones pues bueno, tantito de mucha lado. suerte también para este robot que está midiendo ahí el primero está midiendo el prototipo y luego pues va a medir la pista, ¿vale? Perdón chicos Listo. que tengo que estar Excelente. también Perfecto. viendo aquí Bien. sus comentarios y viendo también el Meet Te lanzo una pregunta para puntual. ¿Qué comunicarme pasó también con los justo chicos. justo Ya cuando para comencemos, realizar pues voy a prender ya el y siquiera micrófono en robot? los dos para hablar en ambos. Pero por ahora, lo que estoy hablando Estamos ahorita con con ustedes, no me están Robinson. escuchando los chicos del Meet Robinson. para no Sí, interrumpir la listo. homologación. Bien. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Vamos Entonces, con ahí el tenemos a siguiente. Ropti. Luego faltaría un robot más, aparte de él, para ya empezar, ¿vale? Son tres rondas en total. Van a ser las rondas Me intercaladas. muestra por favor Primero, el inicio todos van a para pasar la ver ronda Robinson 1,100%. luego todos la ronda 2 y luego todos la ronda 3. Y el ganador va a ser el que marque el menor tiempo, ¿vale? Aquí también vamos a estar viendo más o menos los Y tiempos porfa, nos marca para tu ver quién va a cinta de ganar. inicio. Hay Bien, dos excelente. jueces, Tu son dos pedazo de jueces cinta, muy, por muy favor, vas de buenos. línea. Les voy Ok. presentando también a los Perfecto. jueces. Tenemos a Lola Rojas desde México, que es una de nuestras juezas, que ella es ingeniera Excelente, en listo, sistemas listo. Estás computacionales, listo, docente en por informática y favor. robótica educativa, es instructora maker y tiene también mucha experiencia como mentora en torneos de robótica. Así que tenemos a Lola, que es Tenemos jueza de esta categoría, Lola, que ya y la al vi. señor Andrés Toro, que él es de Colombia, Aquí es está. ingeniero electrónico Listo. de la Muy bien. UDEA, es director también de Y proyectos Lola, de ponte de Kinetics. ancho, por Tiene favor. 8 años de experiencia como entrenador de robótica competitiva a nivel nacional e internacional y es también miembro del comité organizador.
fundador de Robotex Colombia y Robotex Latam. Así que ahí tenemos a nuestros jueces y ahí también ya tenemos la homologación. Sí, muy bien, Robti, muchas felicidades. Y nos quedaría Wally, también del equipo Bolívar Coding de Cali, Colombia. Listo, ahí no, qué pena, yo también te interrumpo un momentico y a Valentina, creo que es que se llama la chica, que se vaya preparando Milbrush, ¿cierto? Para arrancar la competencia, o sea, que ya esté listo para que ahorita cuando lo llamemos, vamos a arrancar. Así es, chicos, también les comento que ya estamos en vivo aquí en Facebook, así que, pues bueno, ya también la gente está conectada viendo aquí la homologación y vamos con el robot Wally. Muéstranos, por favor, tu robot. Hola, aquí está. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Listo? ¿Nos muestran, por favor, las medidas del robot? Mira, ¿lo puedes inclinar un poquito para ver? Ah, listo, no, creo que sí. Sí, ahí está, perfecto. Sí, sí, justamente, bien. ¿Muestra la pista? Sí, por favor. Aquí está. Acá lo pones sobre, pones la regla sobre la. Ah, bueno. Está perfecto. Ahí está. Listo. 150 y lo mueves hacia el inicio. Y acá está. Que comienza. Sí. Listo. Muy bien. Ok. Perfecto. Y El ancho, 20 centímetros, 19 centímetros. ¿Lo puedes mostrar desde arriba? Es que no se alcanza a ver los números. Eso. Bien. Muéstrame el otro extremo, por favor. Sí, está bien. Sí, perfecto. Listo. Muy bien, súper. Ok, muy bien. Entonces, ha pasado homologación y ya han pasado todos los robots. Así que tenemos a los 19 robots homologados. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar de una vez, jueces, Lola, Andrés, con la competencia. Van a ser tres rondas. Recuerden que tenemos tres rondas. Van a ser intercaladas. Primero, todos van a pasar la ronda 1, luego todos la ronda 2 y luego todos la ronda 3. Y vamos a tener el mejor tiempo como tiempo oficial de cada uno. El que tenga menor tiempo oficial va a ser el ganador. Una pregunta a nuestros jueces. ¿Van a decirnos el tiempo que están midiendo aquí en cámara o lo vamos a mantener en secreto? Sí, sí, lo vamos a decir. De todas maneras, tenemos que checar el tiempo que mida Andrés y el tiempo que mida yo para decidir cuál es el que se va a anotar. Ellos van a saber. Lo único que el ganador se sabe hasta mañana. Así es, lo que vamos a tener aquí, bueno, vamos a ver los tiempos, vamos a tener como que un ganador virtual, pero el resultado oficial, pues mañana en la transmisión de la clausura, pues lo vamos a saber. Entonces, empezamos con el primer robot. Ajá. Sí, Dino, antes les podrías compartir el link, ¿cierto? Del directo. Ah, sí, claro, claro que para, sí. Aquí por el chat para que ellos lo puedan compartir de una vez también. Creo que ya estamos en vivo, ¿cierto? Sí, ya estamos en vivo. Entonces, a ver, dame un segundito, por favor, para poder sacar. Mientras, también las personas que están en vivo, por favor, dejen ahí en los comentarios algún saludo para, pues, su robot favorito. Denle ahí la suerte, ¿no? Denle el comentario de la suerte para que apoyen, pues, a estos 19 chicos. Ya saben que esta categoría es para menores de 12 años, así que todos... Perdón, a ver, que estoy copiando otra cosa. Ahora sí. Así es. Ok, ahí les he mandado el link del video. Y pues bueno, vamos a empezar ya con nuestra competencia. Ahí está también John Alexander, que dice vamos Nastratech, ahí apoyando desde Ecuador. Y pues bueno, empezamos con nuestro primer robot, que es el robot justamente del equipo Nastratech. Es el robot Milbrush, que viene desde Santo Domingo, Ecuador. Así que Milbrush, por favor. Los demás competidores, por favor, con la cámara apagada.
apaguen su cámara hasta que les toque competir, ¿vale? Estamos ahí desde la cámara de Wimper. Por favor, si pones tu teléfono también en horizontal para poder ver mejor el video. ¿Hacia dónde va a arrancar el robot? ¿Hacia el lado de allá? Tiene que estar detrás de la línea, por favor, detrás de la línea. Listo. Ok, perfecto. Entonces, jueces, ¿doy la cuenta yo? ¿La dan ustedes? La cuenta la tiene que dar el participante. Listo. Ah, perfecto. Una cosa importante también, se van a tener en cuenta solo los segundos, ¿listo? No vamos a tener en cuenta... milésimas, para que lo tengan ahí también presente los competidores. Perfecto, entonces empezamos a la cuenta de Wimper. 1, 2, 3. Sale el robot Milbrush, se está pegando con la pared, está ahí apoyándose en la pared para avanzar, pero se ha dado la vuelta y ha quedado ahí. Jueces, no sé si le... Puedes agarrarlo y volverlo a poner desde el inicio si quieres. Ok, perfecto. Adelante, adelante. El robot ha regresado al inicio, entonces lo vuelve a pegar contra la pared. Parece que este robot, al irse un poquito de lado, tiene que apoyarse en la pared para avanzar, pero todavía no lo suelta. Parece que ahí tiene un par de problemas el robot. Tienes que soltarlo. Recuerden los equipos, si el robot se queda atascado, se devuelve, lo pueden tomar y volverlo a poner al inicio. El tiempo sigue corriendo. ¿Listo? Ok, entonces el tiempo sigue corriendo para sí, Wilbrush. Ya no es necesario, Wimper, que hagas la cuenta. O sea, cuando regresas el robot no es necesario que hagas la cuenta. Simplemente déjalo que vaya. El robot se ha vuelto a chocar contra la pared. Se ha estancado y está regresando. Parece que Milbrush quiere mucho a Wimper, que no se quiere separar de él, pero ahí va. Ahí va Milbrush, está avanzando, se ha vuelto a voltear hacia la meta, parece que ya se dio cuenta cuál es la competencia, está a punto de llegar, le faltan unos centímetros. Ahí Wimper está soplando, cuidado que el robot se vuelve a ir contra la pared, parece que quiere y no quiere, pero está ahí un pasito de la meta, vamos, Milbrush. A ver, que no llega. Milbrush está ahí contra la pared, avanza y retrocede, avanza y retrocede, pero ahí va a llegar, ya va a llegar, está casi casi en la línea, el robot sigue dándose contra la pared. Vamos a ver qué pasa con Milbrush, que se está regresando, es como que no, nos ha hecho el clickbait nada más de que va a cruzar, pero no cruza, ahí va, se acerca a la meta, retrocede, vamos Milbrush, tú puedes, ahí se está volteando ya para avanzar, está por llegar a la meta y se vuelve a regresar Milbrush, a ver, que esta es la ronda más agónica de todas y es la primera, así que ahí se está regresando Milbrush, está contra la pared, está yéndose para atrás. Milbrush, por favor, voltea a tu izquierda, es para el otro lado. Se está regresando. Yo creo que Milbrush piensa que la carrera es de ida y vuelta, pero no, Milbrush. Es solo de ida, por favor. Todavía no has llegado a la meta. Se está regresando. Bueno, está por la mitad de la pista. Ya cumplió con sus 2 minutos de participación. Bueno. Así es que vamos a darle chance a Wimper de que vea qué le sucedió a Milbrush, que lo componga si es necesario para la siguiente ronda. Y ajá, no nos desanimemos, Wimper, todavía tenemos 2 rondas más. Así es. 2 rondas más, prepáralo, ahorita te llamaremos. Listo, vamos con los siguientes equipos. Bueno, entonces, tiempo máximo de 2 minutos para Milbrush y vamos con Nova Spake del equipo Nova Robot de Medellín, Colombia. Hola, profe. Vamos, Mati, sí se puede, sí se puede. Vamos, Mati, excelente. Perfecto, entonces tenemos a Matías, ¿verdad? Del equipo Nova Robot. A ver, por favor, solo que mantenga la cámara prendida del competidor que está en este momento, ¿vale? La cámara y su micrófono para poder ver su video. Ahí ya tenemos que ha puesto sus letreritos incluso de inicio y meta. Así que por favor, Matías, tu robot en la línea de inicio, detrás de la línea de inicio para poder comenzar. Jueces, por favor, verifican que ya está apto. Perfecto, Matías.
uno. Ahí sale el robot de Matías y se regresa, pero se va. Parece que este robot va a llegar a la meta. No, se está regresando, no sabe qué hacer. Se da vuelta, se ha vuelto loco este robot. Se está regresando al inicio. Cuidado que va a cruzar la línea equivocada. Se va ahora hacia la meta, va a cruzar y cruza la línea de meta. El robot ha completado el recorrido. Muy bien para NoSpake. Y vamos con el tiempo de los jueces. Andrés, ¿qué tiempo te marcó? Tengo 17 segundos. Yo también, 17. Ok, entonces... ¿Le marcamos al equipo? 17 segundos para NoSpake. Excelente, muy bien, que nos ha tenido con mucha atención este robot. Y vamos con el siguiente, que es Liz 5 del equipo The Columbus School de Medellín, Colombia. Liz 5, por favor. También mientras se va preparando Liz, un saludo a todas las personas que están aquí reventando la cajita de comentarios. Está Lina María apoyando al equipo Nova Robot, supongo, con banderitas de Colombia. Luz María dice bravo. Carlos Andrés también celebrando. Adriana que dice felicitaciones a todos. Pues bueno, ahí tenemos al público que está activo. Nora Ortiz dice vamos Olivier Coding. Lina María dice Nova Dynamic. Pero bueno, ya estamos listos entonces con Liz 5. Liz 5, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? ¿Tienes el micrófono desactivado? Hay que activar el micro, chicos. Por favor, también de NoSpake, apague su cámara, por favor. Todos los competidores que no les toca su turno, por favor, apaguen su cámara para poder ver la cámara del competidor que le toca. ¿Vale? Ahí tenemos ya. Tiene que estar detrás, por favor. No, todavía no. Páralo, todavía no. Liz 5, regrese, por favor. Recuerda que iniciamos a tu cuenta. Tienes que ponerlo detrás. O sea, sobre, pero detrás. Que no quede eso. Muy bien. A tu cuenta, competidor. Empezamos. Duro para que te podamos escuchar. ¿Listo? Ahí sale robot Liz 5 también apoyándose de la pared, pero este robot está de frente. Este robot no duda, va a cruzar la línea de meta y cruza la línea de meta a toda velocidad. ¡Wow! Muy bien. Vamos con el tiempo de los jueces. Impresionante. Andrés, ¿qué tiempo tenemos? Yo tengo 7 segundos. Yo también tengo 7. Perfecto, 7 entonces. Liz 5 con 7 segundos. Excelente. Por ahora va en la punta de la tabla, aunque recién vamos 3 robots de los 19. Vamos con el siguiente, que es Robo Macro del equipo Nastratech desde Ambato, Ecuador. Perfecto. Entonces, ahí tenemos a Robo Macro. Por favor, el robot detrás de la línea. No sé si con la cámara puedes moverla para ver que efectivamente está detrás de la línea. Ahí no y se ve completa la pista porque no alcanzamos a ver dónde termina. O si quieres lo puedes poner y tú vas moviéndote con el robot. ¿Listo? Sí. ¿Puede ser mejor? Una. Listo. Ahí, espérate un segundo. Atrás de la línea. Ahí. Listo. Una, dos, tres. ¡Sale Robo Macro! A toda velocidad. Está ahí yéndose con una pared con otra. Llega la canacita. Ya cruzó la línea de meta. Es esta línea pequeñita. Es la verde. Perfecto, Robo Macro, muy veloz también. ¿Cómo es? ¿Qué tiempo tenemos, William? Andrés? William, porfa, puedes remarcar un poquito más esa línea de final. Yo tengo 6 segundos. No sé tú qué tienes. Yo tengo 5. Entonces 5 segundos es el que marcamos. Sí, nada más hay que marcar bien la línea. Si quieres, ponle otra cinta. Sí alcancé a ver el verde, pero sí confundí un poquito. No, eso no tenía claro bien el final. Para que lo remarques un poquito más con más cinta o con marcador. En fin. ¿Listo? Perfecto, entonces tenemos un nuevo líder en nuestra tabla de posiciones. Está Robo Macro con 5 segundos. Tiempo muy difícil de superar, pero ojo que pueden haber muchas sorpresas aquí. Vamos con Robti del equipo Bolívar Coding de Cali, Colombia. Robti, préndenos tu cámara y tu micrófono, por favor. Ahí está, perfecto. Robti está listo. La misma observación que le hicimos al equipo de ahorita, porfa.
si pueden mostrarnos el inicio, si quieren pueden irse moviendo con el robot. La persona que está grabando, trate de ver el robot a través de la cámara, ¿listo? Para que nosotros podamos verlo también, ¿ok? Wow, ahí vemos también un poquito de la hermosa ciudad de Cali, pero vamos a empezar con Ropti. Ahí tiene el código Da Vinci, incluso muy buen libro, recomendadísimo. Bueno, empezamos. Con tu cuenta, ¿listo? Espérate, tú tienes eso, listo. Por favor, prende tu micrófono. Prende tu micrófono para escuchar tu cuenta y cuentas fuerte, por favor, para que los jueces enciendan el cronómetro. Espérate, eso, listo, y... Ahí sale Ropti, se ha enganchado con un libro, cuidado, pero el mismo robot se ha arreglado su camino, está yendo ahí, cruza la línea de meta, bien. Excelente para Ropti, que nos dio un pequeño susto ahí, pero bueno, vamos con el tiempo de los jueces. Yo tengo 7 segundos, no sé. Yo tengo 9. No, es que yo también tuve un pequeño inconveniente. Yo creo que hagamos la división, 8 segundos. Perfecto. Ok, 8 segundos entonces para Ropti y nos vamos con el siguiente competidor. Vamos con el siguiente competidor que es Robot River del Club de Robótica Rivera de Antioquia, Colombia. Todavía no lo veo. Tampoco. Robot River, por favor, mientras se va preparando... Muchas gracias a todos los que están comentando aquí en Facebook. El Facebook se ha vuelto loco con estos robots. Aquí está Lina María, que dice, vamos niños, muy bien, excelente. Sara también apoyando al D5. Adriana dice, felicitaciones por tanto talento. Pero bueno, vamos con Robot River. ¿Está listo? ¿No está? Bueno, vamos a darle chance, jueces. Vamos a dejarlo para el final. Y vamos con el siguiente, que es Repe Prime, del equipo Nastratech, desde Loja, Ecuador. Perfecto. Una pequeña pausita ahí. Equipo, recuerden, este intento lo tienen hasta el finalizar la ronda. Si al finalizar la ronda de todos los equipos no están disponibles, recuerden que obtienen el puntaje mayor. Listo, en esta primera. ¿Ok? Listo, vamos con... Repe Prime, ¿cierto? Ya. Vamos con Repe Prime desde Ecuador. Me voy a conectar desde un celular, ¿ya? Se llama Juliana. Ok, perfecto. Ok. Ahí para que Eduardo nos ayude aceptando a Juliana. Sí, por favor. Mientras, vamos ya con el siguiente robot para ganar un poquito de tiempo. Vamos está con... Juliana. Ya está Juliana. Ah, perfecto, perfecto. Ok, sí, ya lo tenemos. Esperen aquí. Robo River estaba por ahí conectado. Que nos espere, por favor, entonces. Que estamos con el siguiente equipo. Si quieres, ahorita entonces, no sé si te parece, después de este Repe Prime lo hacemos. Perfecto. Entonces vamos con la cámara de Juliana, ¿verdad? Donde está Repe Prime. Listo. Prime. Por favor, prendan el micrófono para escuchar la cuenta. Cuentan fuerte, por favor, a la cuenta de 3 y empiezan. Okay. Tu robot detrás de la línea, porfa. Ya. Recuerda que no lo tienes es que prender. Uno, listo, a tu cuenta. 2, 3. Ahí sale Repe Prime, se está dando con una pared, con otra. Ha regresado donde es su dueño. El tiempo sigue corriendo, así que sigue con tu robot. Suéltalo que vaya ahí, le da un empujoncito y el robot ha salido, ha cruzado la meta. Pero jueces, no sé si ha sido válido ese empujón que le dio el robot. No sé si lo ves que lo vuelva a repetir, Andrés, sobre todo por el empujón. Sí, realmente no se puede empujar el robot, se tiene que soltar. Se tiene que soltar, entonces vamos a repetirlo para que lo tengas en cuenta, no lo puedes empujar, listo, lo tienes es que soltar, listo. Si quieres apágalo otra vez, si quieres apágalo y ahorita que vuelvas a hacer la cuenta lo vuelves a prender para que se reinicie igual, ¿sale? Empezamos otra vez atrás de la línea y a tu cuenta.
Ya. Ahí no me están enfocando la cámara. La cámara está desenfocada. Por favor, miren a través de la cámara la persona que está grabando. Listo. Uno, cuenta, por favor. Ya. Uno, dos, tres. Ahí sale RP Prime a toda velocidad, dándose contra una pared, contra la otra. Se está regresando, el tiempo sigue. Ahí se está acercando a la meta, ya está yendo más derecho, robó dando vueltas y cruza la meta. Y ha llegado RP Prime. Vamos con el tiempo oficial de los jueces. Yo tengo 9 segundos. Yo tengo 8. Listo, está robo River, listo. Perfecto, entonces 8 segundos, ¿verdad? Para RP Prime. Sí. 8 segundos y vamos con Robot River, que ya está listo también desde Antioquia, Colombia. Empezamos a la cuenta del competidor. Espérenme un segundo, que estoy aquí un poquito perdido. Regálenme un segundo. ¿Dónde estás? Aquí estás. Listo. Es la cámara de Luis Gutiérrez. Listo, ya lo tengo. Listos, pues. Cuenta duro. 1, 2, 3. Sale Robot River, se da contra la pared, se da una vuelta, pero sigue avanzando, va a cruzar y cruza la línea de meta. El competidor tiene 4.6, pero el tiempo oficial es el de los jueces, así que jueces, por favor, su veredicto. 4 segundos. Andrés, yo tengo 4 también. 4. Perfecto, entonces tenemos un nuevo líder de la tabla. Con 4 segundos está Robot River. Y ojo que ya hemos visto 5 segundos, parecía difícil de superar. Ahora tenemos 4 segundos. Pero cualquier cosa puede pasar en esta categoría. Vamos con Nova Colting del equipo Nova Robot de Medellín, Colombia. Vamos, Juanjo. Nova Colting. Por favor, prenda su cámara y su micrófono. Robot River, por favor, apague su cámara. Para no tener confusiones por aquí. Juan José. Nova Colting. Nova Colting, por favor, estamos esperando. Chicos, acuérdense que ya estamos en la competición. Les encargo que estén pendientes de sus turnos cuando vayan a pasar para que no nos tardemos mucho. Nova Colting a la 1. Nova Colting a las 2. Si no responde, pues le damos chance, lo dejamos para el final de la ronda. ¿Les parece, jueces? Listo. Ok, entonces vamos con el robot Wally del equipo Bolivia Coding desde Cali, Colombia. Wally está. Adelante, Wally. ¿Wally? Sí, aquí estamos. Wally, ok, perfecto. Estamos aquí. Perfecto, entonces. Necesitamos ver el inicio, por favor. No sé si alguien puede tomar la cámara o algo. O si la pueden alzar más, que se vea. Que se vea completa la pista, por favor. O alguien que lo vaya a llevar. ¿Lo están haciendo desde un computador? Sí. Ok, claro. Ya bueno, cuando inician hay que hacer, el que tiene la computadora se hace un poquito hacia atrás para ir siguiendo, el robot sale. Listo, a tu cuenta. 1, 2, 3. Ahí tenemos a Wally que sale, pero no lo vemos. Y el robot ha sido tan rápido que ni lo hemos visto. Pero a ver, jueces. Marqué un tiempo. No sé si Lola alcanzó a marcar tiempo. Sí, yo también marqué desde que terminó de contar, pero no se vio en la cámara realmente cuando salió. No sé si lo repetimos, Andrés. Sí, creo que sí, es bueno. Es importante, no sé si pueden ubicar la cámara en una mesa o en algo que se pueda ver toda la pista o ubicarlo de una forma. Ándale, ahí está bien. Ahí está perfecto. Pero claro que, ¿sabes qué? Inclínalo. Vuelo un poquito hacia atrás y muévelo hacia la izquierda para saber exactamente cuándo cruza, porfa. No. A ver, ¿cómo te digo? O sea, hacia atrás e inclínalo como hacia la izquierda. Ahí, bueno, yo creo que ahí ya nos da, ¿cierto? Sí, ahí se ve, sí. Sí, ahí se alcanza a ver la línea. A ver que está detrás, muy bien. Perfecto. Ahora sí, a tu cuenta. 1, 2, 3. Sale el robot Wally, se da contra los tubos, se regresa al inicio y se ha caído de cabeza Wally. El tiempo está corriendo, si quieren pueden seguir intentando. Me parece que ahí tuvo una desconexión.
Es que se aflojó el borrador cuando... El tiempo está corriendo. Sigue corriendo el tiempo, sigue corriendo el tiempo. Vuélvanlo a poner. No se Ahí preocupen. Sale nuevamente Wally. Parece que ahora se iba a cruzar. Ahora sí cruza la línea, pero por esa confusión pequeña, pues tuvo más tiempo. Entonces vamos con el tiempo de los jueces a ver cuánto han registrado. Andrés, yo tengo 26. 26. Chicos. 26. 26 segundos les marcamos, chicos. Recuerden estar muy listos antes de. Y porfa, o sea, sé que para nosotros, recuerden que tienen dos rondas más, ¿sí? Dos rondas más y se toma el mejor tiempo. Es muy importante para nosotros poder ver correctamente lo que está pasando. Si no lo alcanzamos a percibir correctamente, no podemos marcar el tiempo como tal. ¿Listo? Entonces, tienen dos rondas más. En este sacaron 26 segundos. ¿Listo? Alisten el robot, arréglenlo para la próxima ronda. Perfecto. Pueden seguir haciendo pruebas, chicos, pero va muy bien. 26 segundos para Wally. Por favor, los competidores de Wally Luz, apaguen su cámara y su micrófono, por favor, para poder continuar con el siguiente robot. Vamos con el robot Opportunity del equipo School Ort de Carmen de Viboral de Colombia. Opportunity. Robot Opportunity está presente. Jerónimo y José Miguel. El robot no prende. Uy. ¿El robot no prende? No. Listo. Bueno. Vamos a seguir con el siguiente. Estamos y regresamos. Sí. Opportunity, ¿cierto? Sí, es Opportunity. Le vamos a dar chance de todas maneras. Tienen hasta el final para arreglarlo o en todo caso para la segunda ronda. Vamos con el siguiente que es Nova Genium. Del equipo Nova Robot de Medellín, Colombia. Nova Genium. ¡Hola! Ahí está. Emilio, muy bien. Desde la cámara de Catalina, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Entonces, ahí vemos toda la pista ya. Aunque no se llega a ver la meta. Mejor. Donde estaba mejor. Sí, pon más atrás. Si alejan la cámara, donde estaba anteriormente se veía completa. A ver, ahí. Ahí está. Hacia más hacia atrás, izquierda. Más hacia atrás y hacia la izquierda. Un poquito más hacia la izquierda y hacia atrás. ¿No se puede correr más hacia atrás a la izquierda? Ahí. No se alcanza, es que ahí no alcanzamos a percibir cuándo sale completamente el robot. Emilio, córrela más, por favor, hacia atrás. ¿Puede correrla más hacia atrás? ¿No les da? Mientras van arreglando la cámara, chicos, un saludo enorme a Carlos Andrés, que dice, vamos, que vamos, Nova Robot, Nina más. María, ay, también no, no ahí apoyando a los robots, Roca Mose, dice, wow, Robot River, y ahí celebrando, así que muchas gracias a todos los que están aquí comentando en el Facebook, no se olviden dejar un like y también compartir el video para que más personas lo puedan ver. Vamos con el intento del robot Nova Genium. Que todavía están ahí tratando de arreglar la cámara. Un poquito más de la izquierda. Bueno, vamos a ver. Ahí yo lo veo un poco bien. Ver el cachito, es lo importante que veamos el cachito. Ahí. Pero. Yo creo que ahí nos da. Ahí está. Sí, ahí está perfecto. Y por el celular también lo tengo. Ok, ahí ahorita estamos bien, Andrés, sí lo vemos bien, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, para no tardarnos más. Atrás de la meta, entonces. Digo, del inicio. La siguiente ronda la puedes hacer con el celular en lo posible. ¿Listo? Uno, dos, tres. Ahí sale. Bueno, que nunca cruzó la línea de inicio. El tiempo corre. El tiempo sigue corriendo. Así que ahí va de nuevo Nova Genium. Déjalo correr. Que se cae, se va de cabeza. Suéltalo. Y el robot, a ver, está de nuevo en el inicio, que ya tiene que avanzar, el tiempo sigue corriendo. Nova Genium, ahí el robot se prende, pero parece que el robot tiene problemas porque se está cayendo. Y pues bueno, lo han recogido, sigue corriendo el tiempo. El tiempo máximo es de 2 minutos, así que vamos a ver este robot si arregla sus problemas. Ojo que el robot tiene que empezar atrás de la línea de inicio, ¿vale? No pueden ponerlo delante. El robot sigue teniendo problemas, el tiempo sigue corriendo. Los jueces en cualquier momento pueden detener. ¡Pero ahí va el robot! ¡Ahí va Nova Genium! ¡Y ha llegado ya cruzado la meta!
Venciendo todas las adversidades. Muy bien, Nova Genio. Un fuerte aplauso virtual para ellos. La gente en los comentarios también está ahí emocionadísima ya porque Nova Genio llegó. Y vamos con el tiempo oficial. De todas maneras, tenemos que registrarlo. Por favor, jueces. Tengo 56 segundos. 56 también. Listo. Perfecto, 56 ahí, segundos. Recuerden que tenemos otras dos rondas y se toma el mejor tiempo. Listo. No se desanimen, aún tienen tiempo para seguir haciendo pruebas con su robot y seguir checando sus tiempos. Ánimo. Perfecto. Listo. Vamos con el siguiente robot que sería Carolina del equipo Nastratech desde Ambato, Ecuador. Carolina. Sí, profe. Ok, perfecto. Ahí lo vemos desde la cámara de Eduardo Cárdenas. Listo. Así que acomoda bien, por favor, tu cámara. Creo que tiene que ir más atrás, ¿no? Sí, puedes marcar. Es que el inicio tiene que estar marcado. El inicio era donde empezaban las paredes. Exacto. Entonces, pueden poner una línea ahí y una línea al final antes de empezar. Por favor, una puede ser con marcador o una. Una, sí. Dos. Todavía, Carolina. Todavía no. Creo que nos están escuchando. Es por No, nos están escuchando con retraso, creo. Sí. Hola, por favor, nos escuchan por el computador. Por la reunión de Meet, que si nos escuchan por la transmisión en vivo nos van a escuchar con retardo. Sí, profe. Listo, porfa. Entonces, pongan una cinta marcando el inicio y el fin. Sabemos dónde arranca y dónde termina, pero para nosotros no es visible en este momento muy claramente. O con un marcador o algo, por favor. Ok, ahí tenemos al robot Carolina desde Ecuador, pero todavía se tiene que marcar bien el inicio y meta para que los jueces puedan iniciar y detener bien su cronómetro para medir el tiempo. Y aparte que se tiene que dar la autorización para que el robot inicie. Entonces, pues bueno, lo que vimos hace ratito fue que la competidora pues inició el robot de frente. Pero ahora sí vamos a hacer el intento de forma oficial. ¿Vale? Ahora sí estamos listos. A su cuenta. Vamos entonces con el robot Carolina del equipo Nastratech. Uno, dos y tres. Sale el robot Carolina a toda velocidad chocándose con la pared, pero va directo, va de frente y cruza la línea de meta. Ha sido un intento muy muy rápido, así que vamos con los tiempos oficiales de los jueces. Yo tengo tres también. Entonces, tenemos un nuevo líder o una nueva líder de la tabla que es Carolina con 3 segundos. Y hace ratito decíamos qué difícil va a ser superar 4 segundos y ahora tenemos 3 segundos. Entonces, más complicado todavía, más reñido, pero vamos a ver qué pasa. Tenemos todavía 2 rondas más. Todo puede pasar en la categoría. Y vamos con el robot Eva del equipo Maker Girls de Medellín, Colombia. Algo curioso también, tenemos en esta categoría robots de Ecuador y robots de Colombia. Y el primer récord de 5 segundos lo hizo un robot de Ecuador. Luego 4 segundos un robot de Colombia. Ahora 3 segundos un robot de Ecuador. Y esto está ahí entre los dos países que se quitan el liderazgo. Vamos a ver ahora el robot Eva. Hola. Hola, acá estamos. Listo. ¿Dónde es el inicio? Allá. Allá sí lo inicio y es en la mitad. Ok. Nada más verificamos que esté el robot atrás de la línea. Atrás de la línea, ¿listo? Atrás de la línea. Perfecto. Perfecto. A su cuenta. 3, 2, 1.
Sale el robot Eva, se choca contra la pared. Ahí está dando vueltas por la línea. Y vemos que esta pista es más ancha. Y el robot está yendo de un lado a otro. Pero ahora sí va derecho. Y cruza la línea de meta a toda velocidad. Así que ahí tuvimos al robot Eva. Genial ronda. Y tenemos el tiempo oficial de nuestros jueces. Hola, listo. Yo aquí tengo 9 segundos, Andrés. 9 segundos, también 9 segundos. 9. Perfecto, entonces 9 segundos para Eva, genial también el tiempo, por ahora Carolina sigue siendo la líder, y vamos con un robot que lo están animando muchísimo en los comentarios también, que es Nova Dynamics del equipo Nova Robot de Medellín, Colombia. Nova Dynamics, por favor. Atentado, vamos. Atentado, vamos. Sí se puede, corazón, vamos, vamos. ¿Dónde están? No los veo. Mati, aquí está. Matías. La bandera, Matías, listo. Chicos, por favor, tratemos de que solo esté activa la cámara del competidor. Por favor, las personas que no les toque su turno, por favor, apaguen su cámara. Espera un momento. Ahí tenemos. Sí, efectivamente, la cámara de Carlos Hurtado, que ahí está con su bandera, sus loguitos de Nova Robot. Así que el competidor está listo, sus tacitas también, la taza del medio con el nombre de Matías. Y ya se está listando el competidor, tiene que colocar su robot detrás de la línea de inicio. Perfecto. ¿Listo? A su cuenta, duro, detrás de la línea de inicio, listo. Sale Nova Dynamics con todo, se choca con la pared, está yendo directo hacia la meta y cruza la línea de meta. Ha hecho un genial intento de robot, ahí el equipo celebrando. Y pues tenemos el tiempo oficial de nuestros jueces. Andrés, ¿cuánto tiempo tienes? Tengo 6 segundos. Yo tengo 5. Listo, 5 se queda. 5 segundos entonces para Nova Dynamics. Un genial tiempo. Y vamos ahora con un robot de Ecuador desde Ambato, representando al equipo Nastratech, el robot Pegaso. Nova Dynamics, por favor, apague su micrófono, gracias. Vamos con Pegaso, que está desde la cámara de Eduardo Pilataxi. Y el robot está listo. Así que bueno, jueces, por favor, confirmen si pueden Pegaso, ver el robot. Muy bien, sí. Perfecto, bien. Está muy buena toma. Muy bien. A tu cuenta, competidor. 1, 2, 3. Sale el robot Pegaso, sale muy derechito, está yendo muy muy rápido, cruza la línea de meta, aunque el final se puso un poquito lento, pero vamos a escuchar el tiempo de los jueces. Excelente también intento del robot Pegaso. Jueces, por favor. Lola, tengo 4 segundos. Dino también, 4 segundos. Yo también, 4. Perfecto. 4 segundos. 4 segundos entonces para Pegaso, casi casi supera el récord de Carolina, pero ahí están los robots peleándose por el liderazgo de la tabla. Vamos con el siguiente robot, que es Lulu 2.0 del equipo RoboKids desde Neiva, Colombia. Lulu 2.0, por días. Favor. Buenos días. Estamos desde RoboKids. Así es, desde la cámara de RoboKids. Ahí vemos a nuestra pequeña de 2 añitos que está colocando su robot. Más joven. ¿Listo? Listo, a su cuenta. Listo, es a su cuenta. 2, 1, ya. Sale Lulu 2.0, está yendo derechita y se ha chocado ahí, se choca con la pared. Wow, se regresa al inicio, pero el tiempo sigue corriendo. El tiempo sigue corriendo, ahí se va y cruza la línea de meta, ahora sí. ¡Guau! Mira, por un pequeño cachito de la pared, el robot se chocó. Pero, gran intento, un fuerte aplauso. Le quedan 2 intentos más, 2 rondas más para poder superar ese tiempo. Pero vamos con el resultado oficial de los jueces. ¡Un abrazo! Tengo 13 segundos, Lola. Yo también tengo 13, Andrés. Listo, 13 segundos queda. Perfecto, para los que están preguntando en el chat de la sala en qué momento hacen el segundo intento, los intentos son intercalados, entonces primero vamos todos los robots la primera ronda y luego van a ir todos los robots la segunda ronda en el mismo orden.
¿Vale? Entonces, por favor, tengan un poquito de paciencia. Vamos con el siguiente, que nos quedan 3, 4, 5 robots gracias. Todavía. Ok. Vamos con Nova. 3 y 2 pendientes. Ajá. Vamos con Nova Ruidbot del equipo Nova Robot de Medellín, Colombia. Nova Vamos, Ruidbot. María Ángel. ¿Dónde estás? Activa la cámara, porfa. Ya te vi. Ya te vimos por acá. Listo. A ver, yo veo. ¿Puedes inclinar un poquito más la cámara y Ay. Girarla un poquito a la izquierda? No, a la izquierda. ¿Más? ¿Un poquito más a la izquierda? Un poquitito. Necesitamos ver la línea de meta. Eso. Ahí. Ahí está bien. Perfecto. El robot atrás de la línea de meta, digo, atrás de la línea de inicio, por favor. Ahí antes de que está preguntando por los puestos no los vamos a decir, solo estamos dando los tiempos. Pues, listo. Vamos, María, vamos. A tu cuenta. Uno, dos y tres. Sale el robot Nova Ruidbot que se choca con la pared, pero sigue avanzando y cruza la línea de meta a toda velocidad. Es uno de los robots más rápidos que hemos visto, pero tuvo ahí un pequeño choque al inicio. Vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Dino, Andrés, tengo 3 segundos. Tenemos 3 segundos para Nova Ruidbot, pero ojo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera dado esa pequeña vuelta? Esto hubiéramos tenido un récord, pero por ahora tenemos 2 robots que han marcado 3 segundos y faltan 2 rondas más todavía. Y faltan todavía 4 robots de esta primera ronda. Así que vamos con NP Robot del equipo Bolivia Coding desde Cali, Colombia. NP Robot. Nicolás. Aquí estoy. Perfecto, Nicolás. Ahí. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se alcanza a ver? No vemos la línea de... No vemos la línea. Ay, okay. ¿Lo voy a sostener por acá? ¿Por acá? Pues esa es desde el computador. Listo. Ok, ahí vemos a NP Robot. Va a salir, por favor, que la cámara siempre esté enfocando al robot. Por ahí no vemos el robot. ¿Sí lo están viendo? Si pueden ponerla un poquito no sé más si atrás. ¿Pueden alejar? Ajá, un poco más atrás. Necesitamos ver la línea de inicio y la línea de meta. Entonces voy a... Okay. ¿Sí lo alcanzan a ver la línea de meta? Las sí, tenemos sí, que ver al tiempo, a las dos al tiempo, o sea, al inicio y al fin al mismo tiempo para poder. Como está alto, es difícil para ellos también poder. Lo único que se me ocurre es que vayan moviendo el computador, pero. Puede ser complicado un poco, ¿cierto? Si lo hacen hacia atrás, si se van hacia atrás por donde está la línea de meta, a lo mejor desde ese ángulo sí se puede ver mejor. ¿Lo ven? ¿Allí? ¿El robot? Sí, okay. Muéstrame. Van, por favor, seguir, tiene que estar atrás de la línea. Un poquito más atrás, Mati, Nicolás. Okay. Ahí está. Ahí está, súper bien. Bien, me imagino que van a seguir el robot con la cámara, ¿verdad? Sí. Sí, excelente. Entonces, a tu cuenta. 3, 2, 1. ¡Sale NP Robot! Ahí temblando, chocándose con los pequeños libritos. Se ha quedado ahí detenido. Tiene que, si toca el robot, tiene que regresar. Tiene que regresar al inicio. Perfecto. Ahí va a salir de nuevo. El tiempo sigue corriendo. El tiempo sigue corriendo, tiene que arreglar rapidito a ver qué pasó ahí. Ahí este robot vuelve a temblar, está dándose vueltas, chocándose, pero va a llegar a la línea de meta y cruza la línea de meta NP Robot. Excelente trabajo y bueno, vamos a escuchar el tiempo oficial. Andrés, tengo 23. 23 segundos tengo yo también. Perfecto. 23 segundos entonces para NP Robot del equipo Bolivia Coding. Y vamos con su compañero de equipo,
que es el robot LMS-11, que debió ser LSM, pero esta vez es LMS. Desde Cali, hola, Colombia. Hola, Lucía. Hola. Aquí, como verán, está la ¿la ven? Como la salida de la meta. Ajá. Mami, ¿puedes mostrar que está en la radio? Y aquí está la salida de, como de esta, de empezar. Tienes que estar atrás de la línea, por favor. Atrás de la línea. Ahí. Perfecto. Bien. A ver, muéstranos que sí esté ahí. A ver, ¿me alcanzas a ver ahí atrás de la línea? Sí, sí se ve atrás de la línea. Listo. Uno. Dos. Tres. Sale LMS-11 a toda velocidad, ¡vamos! Cruza la línea de meta, ha hecho un gran tiempo. Ojo con este robot, vamos a ver qué dicen los jueces, cuánto han marcado sus cronómetros. Dino, Lola, yo tengo 3 segundos cerraditos, 3 segundos. 3 segundos también. Wow, excelente, 3 segundos. Y tenemos por ahora 3 robots que han marcado los 3 segundos. 2 de ellos de Colombia y 1 de Ecuador. Así que todavía ningún robot ha llegado a los 2 segundos. Puede ser que alguno lo logre en la segunda ronda, pero hay 2 robots que se nos quedaron pendientes de esta primera ronda. Así que vamos con Nova Colting. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, Lucía. Nova Colting. Hola. Ok, perfecto. Ahora sí. Vamos, Juanjo, vamos. Si se puede. Ahí lo ven bien. Sí, vamos, Juanjo, con todas. ¿Nos muestras la línea de inicio? Veo la línea de fin, claramente la del inicio no la veo muy clara. Es que mira, tú lo estás poniendo. Juanjo. Competidor, por ahí no vemos la línea de inicio. Ah, creo que es una roja. Creo que hace falta poner hacia atrás de la línea de inicio el robot. Sí. Gírala. Mientras van acomodando, chicos, muchísimas gracias a todos los que están ahí en la caja de comentarios apoyando a su robot favorito. Gracias a todos los que se están conectando también. Si te acabas de conectar, deja un saludo, algo en los comentarios para saber quiénes estamos por aquí. Estamos terminando la primera ronda y esta competencia está muy interesante, así que vamos a ver a este robot. Atrás de la línea. Ahí está atrás de la línea. Es que la línea de ellos, el inicio es en el límite, ¿cierto? Un poquito más atrás y arrancamos. Un poquito más atrás y arrancamos. Más atrás. No, ahí no. Ahí. Perfecto, entonces empezamos con Nova Colting a la cuenta del competidor. Uno. Dos. Tres. Sale Nova Colting con todo, se choca con la pared, se da vueltas, pero ahí va hacia la meta y llega a la meta dándose vueltas y todo, pero ha llegado, ha hecho un muy buen tiempo también y vamos a escuchar el tiempo oficial de nuestros jueces. Andrés, ¿cuánto tienes de tiempo? Tengo 4 segundos. Yo también 4. Listo, 4 segundos. Perfecto, entonces 4 segundos para Nova Colting, un tiempo muy muy cercano al de los 3 líderes por ahora de la tabla. Y vamos con el último robot de esta primera ronda, que es Opportunity, del equipo School Ort de Carmen de Viboral, Colombia. Opportunity está por ahí. Ahí me parece que lo vemos desde la cámara de Andrés Felipe. Andrés, ok. Si pueden poner la cámara horizontal, por favor. Cámara horizontal con la rotación activada. Ahí, perfecto. Perfecto, muy bien. Prendan su micrófono también, por favor, para poder escuchar la cuenta de ustedes. Ahora sí. ¿Nos muestran la pista también? Esperen, chicos. No estamos bien. Necesitamos ver la pista. Necesitamos ver el robot donde va avanzando. Perfecto. ¿Quién, sí. está, ¿quién está? El que esté grabando, porfa, que mire a través del celular. ¿Listo? Y muéstranos, no sé si te puedes alejar un poco más. Hacia atrás de la línea, chicos, recuerden, atrás de la línea. Atrás de la línea el robot. La cámara un poquito más abajo, por favor. La cámara un poquito más abajo. Ahí. ¿Quién está grabando?
que esté grabando, porfa, que mire a través de la cámara para que sepa qué es lo que estamos viendo nosotros, por favor. ¿Listo? Listo. Más inclinada la cámara, no estamos viendo. Más inclinada bien. Porque no vemos la pista, eso. Nada más tienen que seguir con la cámara el robot, ¿sale? Vamos, si quieres apágalo, chicos, pueden apagar el robot y empezamos a su cuenta nuevamente. Cuidado con Opportunity. Iniciamos a su cuenta, ¿listo? Una. Empieza el robot Opportunity. A ver, chicos, cuando el robot empieza, ya no pueden tocarlo. No, no lo pueden tocar. Sí, lo pueden poner desde el inicio. Está en el inicio, entonces ahí está. Pero no quiere arrancar. Bueno, parece que el robot Opportunity. Tomarlo, apagarlo y volverlo a prender y ponerlo en la línea. Este robot está teniendo dificultades. Bueno, el tiempo está corriendo. Jueces, lo dejamos también a su criterio. Y no, el tiempo sigue corriendo, chicos. Parece que el robot tiene problemas en ese motor. Bueno, chicos, una F en el chat enorme, por favor, por el robot Opportunity. Poner, apagarlo, volverlo a encender y ponerlo en el inicio. A lo mejor se le acabó la pila de tantas pruebas. Sí, tiene que revisar la batería, que sí esté cargada. Mírale que la otra ronda. ¡La otra ronda! Listo. Entonces, perfecto. En este tiene 120 segundos, ¿listo? Los dos minutos. Así es. Perfecto, entonces, perfecto. Chicos, muchísimas gracias. Y con Opportunity hemos cerrado nuestra primera ronda. Como ya saben, chicos, no les podemos dar los tiempos de forma oficial, los puestos, perdón, de forma oficial, solo los tiempos, pero tengan en cuenta que tenemos dos robots que lastimosamente han tenido 120 segundos, que son Opportunity y Midbrush. Tenemos tres robots con 3 segundos, que son Carolina de Nastratech, Nova Ruidbot de Nova Robot y el MS-11 de Bolivier Coding, pero también hay otros 3 robots que han marcado 4 segundos y hay un robot con 5 segundos, perdón, 2 robots con 5 segundos, así que todavía nada está dicho, la tabla está muy muy junta. Y pues bueno, vamos a ver ahora qué pasa en la ronda número 2, puede pasar cualquier cosa. Recuerden que el tiempo oficial va a ser el menor de los 3. Solo el menor de los 3, no se suman, no se acumulan, se queda solo el menor. Así que vamos con la ronda número 2 y empezamos con el robot Milbrush del equipo Nastratech de Ecuador. Éxito a todos en la segunda ronda, chicos, si se puede. Milbrush, ¿está listo? Ya, espérenme, ya me voy a conectar otra vez. Me salió. Lola, no, les pido un momentico, un minutico, ya regreso, ¿listo? Ok, perfecto, vamos adelante, a esperar, adelante. Entonces se va preparando Wilber, ¿listo? Ok, vamos a esperar entonces un minutito mientras se vuelve a conectar nuestro juez Andrés. Vamos aquí saludando también a las personas que están en Facebook, que están conectadas. Está aquí apoyándolos a todos los que están aquí dentro de la sala de Meet. Está Juliana, que dice vamos Joseph, con un montón de pulgares arriba. Está Laura también, que dice vamos Nico Quisena. Daniel Blanco dice felicitaciones a todos los equipos. Mariana Arias dice viva Ecuador. Están aquí todos conectados apoyando a todos los competidores. Adriana también dice vamos Robot Opportunity, vamos, vamos con toda. Lina María dice bien niños. Mariana felicitando a Carolina. Carolina Grillo dice vamos Nico. Adriana dice bravo Robot River, los amo, vamos, vamos, felicitaciones. Así que bueno, un saludo a todos los que están aquí activos en la cajita de comentarios. Lina María dice saludos desde Medellín, Colombia, felicidades a esos niños tan inteligentes y entusiastas. Y bueno, Lola, aprovechando aquí el pequeño receso, ¿qué te ha parecido
hasta ahora la competencia? La verdad es que estoy muy sorprendida. Yo recuerdo que el año pasado no tuvimos esos puntajes de hoy, esos tiempos. La verdad es que me están dejando muy, muy impresionada los chicos. Así es, y también edición tras edición, pues vamos a seguir viendo mejoras, los chicos van a seguir viendo, claro, la edición anterior fue la primera vez, ahora ya tienen un poquito más de experiencia, o los que están compitiendo por primera vez han visto los videos. Lola, ¿tú alguna vez has armado algún robot de este tipo? Sí, he tenido el placer con mis alumnos también de trabajar a cositas similares. Y sí, la verdad, no, yo sé que crear este robot para los niños pues es muy divertido, porque es algo que se mueve y se mueve para todos lados, ¿no? Pero también sé que ahorita todos nuestros competidores que están aquí pues están muy emocionados, que se prepararon, que a lo mejor tuvieron su tiempo de preparación para crear su robot, para entrenarlo, para hacer modificaciones, y eso es algo que a todos se les aplaude mucho, porque yo sé que todos vienen muy preparados. Así estoy es. De regreso. Ok, perfecto. Entonces ya estamos listos para continuar. Así que bueno, vamos con nuestro primer robot de la lista. La segunda ronda, vamos con Milbrush del equipo Nastratech de Ecuador. Si ya está listo. Chicos, los que no estén participando hasta ahorita, les encargamos que apaguen su cámara, por favor. Gracias. Perfecto, Wimper, ya te vemos. Por favor, tu teléfono en horizontal. Con la rotación activada, por favor. Está. Aquí, si tienes. Puedes girar el teléfono. Girar el teléfono, que quede horizontal. Si tu teléfono ya está en horizontal, fíjate en las opciones del teléfono que esté prendida la rotación automática. Allí. ¿Ves? Ponlo horizontal. Sí, profe. En tu teléfono, en las opciones de tu teléfono, debe haber una opción de rotación automática. Eso es lo que tienes que prender, porque si no te vamos a ver de costado. Ya. Espérenme un minuto, ya se está poniendo. Ok. Ahí ya está. Voltéalo otra vez, no lo veo igual. Pero vas a seguir. Lo seguimos viendo. De lado. Igual yo creo que lo podemos seguir, no sé si lo podemos seguir así, si él le va a hacer el seguimiento, creo que podemos tenerlo, no sé cómo lo ve Lola. Sí, está bien, nada más que le hagan el seguimiento y recuerde al robot atrás de la línea. Atrás de la línea, exacto. Perfecto. A tu cuenta. Uno, dos, tres, ya. Sale el robot Milbrush. Ahí está contra la pared. Recordemos que este robot se apoya en la pared, pero en la primera ronda se volteaba completamente y eso no permitió que llegue a la meta. Ahora se está yendo un poquito más lento, pero más seguro. Ya no se está volteando tanto contra la pared y está avanzando. Tiene que llegar a la meta ahora sí. Todos, por favor, cruzando los dedos. Está a punto de llegar. ¡Vamos, Milbrush, tú puedes! Está por llegar y el robot ha llegado a la meta, así que Milbrush ha completado el desafío. Un fuerte aplauso también para Milbrush. Y vamos con el tiempo de nuestros jueces. Bien, mejoró mucho en esta ronda. Muchas felicidades, Wimper. Esperemos que así siga mejorando para la siguiente. Yo tengo de tiempo 29 segundos, Andrés. Tengo 29 también. Perfecto, entonces 29 Perfecto. Segundos es el tiempo de Milbrush. Y vamos ahora con Nova Spake del equipo Nova Robot de Medellín, Colombia. Hola. Vamos, Mati. Perfecto, que Nova Spake en la primera ronda tuvo 17 segundos. Vamos a ver si ahora supera su tiempo o si es que llega al récord de los líderes de la tabla. Vamos a ver, los jueces, por favor, que confirmen la posición. ¿Girarlo un poquito más hacia atrás o girarlo un poquito más hacia la derecha? Sí, yo creo que hacia atrás para que sí veamos el inicio bien. Sí, porfa, no sé si lo pueden poner hacia atrás. Elizabeth, un poquito hacia atrás la cámara. Hacia atrás. Hacia atrás y gíralo a la derecha. Más, más, más. Un poquito más. Ahí está. Un poquitico. Ahí ya. Perfecto. Ahí está, listo. A tu cuenta. Duro.
Inicia nueva Spaceba a toda velocidad, está yendo con todo, pero se choca y se regresa. El tiempo sigue corriendo, así que ahí va de nuevo nueva Spaceba. Está como que quiere ir, no quiere ir. Se regresa de nuevo al inicio. Ahí va ahora sí, directo hacia la meta y cruza la línea de meta. Un gran trabajo de nueva Spaceba, un robot muy, muy rápido, pero ahí tuvo sus problemillas. Vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Bien, yo creo, no sé si Andrés, si no se hubiera regresado, hubiera estado otra vez hubiera estado en la primera posición. La verdad es que iba para un tiempo que nadie tiene, sí, la verdad. Muy bien. Sí, pero vamos bien, todavía tenemos una ronda más. No importa, Mati, vamos. Tengo 16. Excelente, 16 segundos, entonces, de todas maneras, mejoró un segundito su tiempo de la primera ronda. Correcto. Pero ahí va mejorando. Milbrush mejoró su tiempo, Nova Spake mejoró su tiempo. A la ronda todavía. Así es, a la tercera pueden romper el récord. Vamos con el tercer robot, que es Liz 5 de The Columbus School de Medellín, que en su primer intento tuvo 7 segundos. Vamos a ver si ahora logra mejorar. Liz 5, por favor. Ahí lo vemos. Tres, dos, uno. José, todavía. Lo toma, hay que tomarlo, por favor. Acuérdate que hay que salir atrás de la línea de meta. Hay que salir detrás de la línea. Hola. Liz 5, por favor, de nuevo. Tiene que estar atrás de la línea de meta. Detrás de la línea y. Acá. ¿Dónde está la línea de inicio? Es el límite de la hoja, ¿cierto? Sí, ahí tiene donde está la cinta. Listo, eso. Un poquito atrás y ya, ¿ok? Listo, ahora sí, a tu cuenta. Tres, dos, uno. Ahí va el robot Liz 5, sale, aunque se está trabando ahí con la hoja, ¿eh? Pero ahora sí, va el robot, sale apoyado con la pared. Está un poquito más lento que en la ronda extraoficial que vimos antes, pero bueno, ahí va el robot, está acercándose a la línea de meta, ya está a punto de llegar y ha cruzado la línea de meta el robot Liz 5. Vamos a escuchar el tiempo oficial de nuestros jueces. Ahí yo Andrés. Quería decir a Nicolás, ¿es que se llama? Perdón, ¿cómo es que es tu nombre? Que no lo tengo por aquí registrado. Nicolás Quisena. Nicolás, pues nada, que de pronto ese inicio no sea una hojita que le interfiera al robot, sino de pronto un pedacito de cinta, mejor, negra puede ser. Listo, yo sé que ahí dejaste el metro y súper bien. Y bueno, yo tengo marcado 17 segundos, no sé Lola cuánto te marcó a ti. Yo tengo 19, dejamos 17. Sí, 17 queda, listo. ¿Cuál tiene mejor puntaje de 7 segundos que fue la ronda anterior? Así es, Liz 5 se queda con sus 7 segundos para la tercera ronda. Por favor, tenga en cuenta las recomendaciones de los jueces para que no se quede ahí trabado en el papel. Y vamos con el siguiente robot, que fue el primero en marcar 5 segundos. Estamos hablando de Robo Macro del equipo Nastratech de Ambato, Ecuador. Robo Macro, por favor. Sí. Ahí estamos con William. El robot está listo. Espérate, un momento. Tranquilo, momento. ¿Van a seguir el robot o cómo van a hacer el proceso? Voy a seguir el robot. Ah, eres tú mismo. Perfecto. Okay. Okay. A tu cuenta. Una, dos. Tres. Ahí sale el Robo Macro, vamos a ver si supera sus 5 segundos, está yendo pegado a la pared y llega, no, todavía no llega a la línea de meta, ahí se estaba regresando, pues bueno, ya no ha superado sus 5 segundos, pero el robot vuelve a empezar, este competidor no se rinde, ahí está el Robo Macro, tiene que llegar a la línea de meta, ahí va pegado a la pared. De nuevo se ha quedado como a medio camino, vuelve al inicio, ahí sigue el robot yendo con todo, ahora se pega a la otra pared, casi llega, le quedan unos centímetros para llegar, está a puntito de cruzar la línea de meta y ha cruzado ahora sí la línea de meta. Y bueno, vamos a escuchar el tiempo oficial de nuestros jueces.
Bien, tengo 35 segundos, Estamos Andrés. iguales. 35. Estamos iguales, 35. 35 segundos entonces de ronda 2 para Robo Macro, pero su mejor tiempo ha sido de 5 segundos, así que es por ahora su tiempo oficial. Y vamos con el siguiente robot rápidamente, que es Ropti del equipo Bolivia Coding de Cali, Colombia. Ropti, ¿estás por ahí? Robo Rivero. Hola. Vamos con Ropti. Hola. Perfecto. Bien, estamos listos. Atrás de la línea, Van a seguir excelente. todos, ¿cierto? Listo. ¿Con la cámara van a seguir el robot? ¿Sí? Listo. Perfecto. Entonces, atrás de la línea. Uno, dos. Sale Ropti a toda velocidad, se regresa Ropti también a toda velocidad, ahora vuelve a salir Ropti a toda velocidad, está ahí chocándose, cuidado que justo lo que iba a decir que se choca con los libros, el robot regresa al inicio, se vuelve a chocar con el mismo libro, creo que el problema es el libro y no el robot, ahí va Ropti dándose vueltas, ahí están jalando un poquito el robot para que no, perdón, el libro para que no se choque, ahora sí está yendo Hacia el final de la pista. derechito. Va a ir hacia la meta, va a cruzar y cruza la línea de meta. Ahí el libro le jugó en contra al robot, pero gran intento también de Ropti. Vamos a escuchar el tiempo oficial de nuestros jueces. Tengo 28 segundos, Andrés. 28 segundos, sí, ahí como recomendación al equipo, pues tienen un tiempo de 8, me corrigen, ¿cierto? 8. Así es, 8 segundos. 8, de pronto alineen muy bien los libros para que no les pase eso que pasó ahorita. Listo, pero súper muy bien. Creo que él tiene una Perfecto. estrategia que limpia el cepillo antes de soltarlo. Sí. Bueno, Listo, súper bien. vamos con. Bueno, Ropti tiene la tercera ronda para superar esos 8 segundos, pero primero vamos con Robot River, que yo sé que están muy ansiosos ya de competir. Ellos tienen un tiempo de 4 segundos en la primera ronda. Vamos a ver si ahora bajan esos 4 segundos. Así que Robot River del Club de Robótica Rivera de Antioquia, Colombia. Sí, estamos preparados. Perfecto. Ahí Súper, los por favor, vemos. inclinar. Ahí vemos el inicio, no se ve el final. No sé si. Ah, Ahí está. ahí está. Perfecto. Ahí creo que ya podemos. Bien, acuérdense, robot atrás de la línea. Atrás de la línea, un poquitico hacia atrás, por favor. ¿Se trabó su cámara o fue la mía, chicos? No, sí, se congeló un ratito. También pensé que fue mi internet. Un, dos, tres. Sale el robot. Por favor, espérate, hay un momento, no sé si Lola alcanzó a ver. Lola, ¿te perdimos? Hola, hola, no, ya los contamos. No, aquí estoy. Ah, listo, es que De repente la cámara del competidor se quedó congelada un sí, ratito. pero el Tenemos. robot, ya a un equipo le dijimos, no lo puede empujar, solo lo puede prender. Listo, para que repitamos esta ronda. Chicos, por Apuntado el favor, celular hacia atrás, al, un poquito más. al iniciar el competidor solo debe prenderlo y retirar su Prenderlo. mano. No puede No lo puede empujar empujar. ni lanzar Listo, al lo robot. prende. Prenderlo y retirar su mano. Listo. Listo. Lola, ¿estás Listo. viendo? A su cuenta. Listo. Uno, dos, tres. Inicia Robot River, se cae de cabeza. Va a volver al inicio, lo suelta ahí, perfecto, el robot va a toda velocidad, cruza la línea de meta y lo ha hecho también en un gran tiempo a pesar de ese primer error que se cayó de cabeza. Vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces para Robot River. Bien, Andrés, yo tengo 7 segundos. 7 segundos me marca a mí también. Perfecto, 7 segundos entonces, pero de todos modos el robot se queda con sus 4 segundos de la ronda 1. Por favor, a los competidores, sabemos también la emoción del momento de la competencia, pero por favor tratemos de cumplir las reglas. El robot solo se debe prender y deben retirar su mano. No empujen ni lancen al robot. Correcto. Vamos con el Por favor. siguiente, que es Repe Prime del equipo Nastratech desde Loja, Ecuador. Este robot tuvo 8 segundos en su primera ronda. Vamos a ver si en esta segunda logra superar ese tiempo. Repe Prime, por favor. Ahí lo vemos desde la cámara de Juliana.
ya lo bueno, vi. A ver, a la una. Un momento. Un momento, por favor. ¿Pueden inclinar la cámara? ¿Pudieran y mirarlo desde un lado? ¿Es posible? Si tienen otro dispositivo, les chicos, por favor, a los que están en la transmisión, los que están conectados aquí en Facebook, no me dejen esa caja de comentarios dormida, porque si no, apago la transmisión y nadie ve nada. Así que, por favor, ahí la cajita de comentarios, quiero verla, que se mueva, quiero ver los comentarios de todos. Desde el celular estamos. Lo pueden poner en horizontal, por favor, y se hacen a un lado. Eso, y te puedes hacer desde el lateral. ¿Es posible que te hagas? Hacia la derecha y hacia atrás un poquito. Ah, eso, por ahí más o menos. Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Yo creo que ahí está bien, ¿cierto? Y sí, hacia nada la derecha, más que se vea bien la línea de meta, listo. Ahora sí, empezamos atrás del... A ver, a la una, a las dos... Sale con todo el robot RP Prime, ahí chocándose con las paredes, parece un borrachito este robot, pero ahí está avanzando hacia la línea de meta, va a llegar, no va a llegar, se regresa, pero ahora se ha quedado ahí, ahora sí avanza, va a cruzar y cruza la línea de meta, aunque se regresa a la pista, quiere seguir compitiendo, pero ya no RP Prime, ya terminaste, así que vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Bien, Andrés, ¿cuánto tenemos de tiempo? Tengo 14 segundos. Yo también, 14. Perfecto, 14 segundos entonces para RP Prime, pero mantiene sus 8 segundos de la primera ronda. Vamos rápidamente con el siguiente robot que hizo 4 segundos en la primera ronda. Estamos hablando de Nova Colting del equipo Nova Robot de Medellín. Nova Colting, por favor, vamos a ver si supera esos 4 segunditos. Juanjo, vamos. Vamos, Juanjo. Dale, pues. Ya, dale, dale. Tiene la cámara. Pues. Sí, cuenta. Espérate un momento, por favor. Listo, ahí alcanzas a ver bien, ¿cierto, Lola? Yo lo veo detrás de la línea. Sí, yo lo veo también detrás de la línea. Uno. Cuenta duro, por favor. Uno. Dos. Tres. Ahí sale Nova Colting, sale con todo chocándose con las paredes, se da una vuelta, pero llega a la línea de meta, incluso se da, creo que quiere dar la vuelta así en varias vueltas a la tabla, pero bueno, es solamente el metro y medio nada más, tranquilo, Nova Colting. Vamos con el tiempo oficial de los jueces. Bien, yo tengo 5 segundos, Andrés. 5 segundos nos marcó. 5 segundos. Si queríamos volver a pasar la lista, así la es. Lista 2 veces. Estaba en NASCAR este robot. Le gusta dar una vueltica en la mitad de la pista. Tiene ese tumbado. Sí. Pero nos quedamos con los 4 segundos, aunque, de nuevo, si no hubiera tenido esa pequeña vueltita, quizás hubiera superado los 3 segundos. Sí. Así que vamos a ver si en la tercera ronda lo puede lograr. Vamos con el siguiente robot. A ver, tranquilo, Andrés, que te veo un poquito ya cansado. ¿Qué pasó? Ya, ahí voy, tranquilo. Ahí vamos. Bueno, vamos con el robot. Vamos con el robot Wally del equipo Bolivian Coding desde Cali. Este robot tiene un tiempo de 26 segundos en la ronda 1. Esperemos que en esta segunda ronda le vaya muchísimo mejor. Vamos con Wally. Wally está por ahí, ahí está. Perfecto, el robot detrás de la línea, por favor. Detrás de la línea. ¿Lo pueden poner la cámara del otro lado o el robot del otro lado? Pues es como para... No sé si te parece mejor así. Sí, ahí está bien, correcto. Solo que... ya confirmaron que está atrás. Está atrás de la línea. La cosa es que aquí de pronto, no sé, Lola, qué piensa, la percepción de cuando acabe, no sé cómo la ves, creo que es mejor que lo pongan al otro lado y que venga hacia acá, o que pongan la cámara al otro lado. Sí, mejor que pongan el robot, que lo cambien del otro lado, para que el fin sea donde está ahorita, y ya se ve mejor la perspectiva desde acá, exactamente ahí donde están marcando con su dedito. O que pongan el robot al otro lado, a la cámara al otro lado, listo, está bien. Como les quede mejor, ¿listo? Ahí está. Muy bien.
Ahí está, perfecto. Excelente. Excelente, ahí se ve muy bien. Listo, bien entonces empezamos a tu cuenta. ¿Ahí? Sí, está perfecto. Empezamos a tu cuenta. Sale el robot Wally en su segunda ronda, aunque no sale el robot Wally. Ha comenzado. Le dio pánico escénico a Wally. ¿Qué pasó? El tiempo está corriendo. Dile que no ha comenzado. Pero okay, ya nos contaste. Jueces, ¿podemos darle un chance al competidor de volver a empezar? Porque parece que... ¿Estaba desconectado o algo? Ok, vamos a reiniciar otra vez el contador. Nada más acuérdate, competidor, cuando tú cuentas tres, en ese momento nosotros prendemos el cronómetro, prendemos ¿sale? El cronómetro. ¿Listo? Cuenta duro, por favor, para escucharte. Ok. Es que creo que dijo rápido. Uno, dos, tres. Uh-huh. Adelante. Dos, tres. Ahora sí empieza Wally, ahora sí escuchamos todos la cuenta. Pero el robot no prende, ya el tiempo está corriendo y parece que este robot tiene problemas técnicos. Técnicos. El robot no prende, chicos, una F en el chat, por favor, por Wally, que se ha quedado ahí sin salir. El robot se puso nervioso. Ahí están las Fs en el chat, gracias. Bueno, jueces, no sé si ya marcan los 2 minutos. F por 100. Igual con sí, igual con este equipo tenemos tiempo de 26, que es el que hizo en la ronda anterior. Creo que este lo vamos a marcar con el máximo, ya que tuvo ahí unos problemas. No sé qué piensas, Lola. Sí, vamos a dejarle porque no se movió tantito. Yo creo que a lo mejor tiene problemas técnicos. Entonces vamos a dejarlo con 120 segundos. Listo. Bueno, F entonces por Wally. Tiene tiempo hasta la ronda 3 para arreglar el robot y bajar esos 26 segundos. Pero vamos con otro robot que tuvo 120 segundos también en su primera ronda. Es el robot Opportunity del equipo School Ort de Carmen de Viboral, Colombia. Listo, aquí a todos los equipos, porfa, antes verifiquen las conexiones, verifiquen que está la batería, verifiquen todo, porque recuerden que es un intento y lo pueden perder por un desperfecto. Listo, muy bien, ahora sí continuamos. Dino, vamos con Opportunity entonces. Un momento, un momento. Un momento, un momento. Todavía no vemos bien la línea de salida, no la alcanzamos a ver bien. No la percibo. Es que está como sí, muchas gracias también a todos los que están comentando. Línea, gracias, Laura, por ese comentario también, que dice qué buena onda la de todos los niños participantes. ¡Qué creatividad y disciplina! Excelente concurso, muchas gracias, Laura. Vamos con... No dijo tres, ¿verdad? ¿O sí? Yo no escuché tres. Vamos con el cuenta, siguiente favor, robot. Duro. Otra vez, empezamos la cuenta. ¡Dos, tres! Y ahí sale Opportunity después del coro que ha contado hasta tres, pero el robot pues parece que no está saliendo. No sé si es porque se traba con la cinta blanca, pero el robot ahí está dando vueltas, tiene problemas en pasar la línea de inicio, el motor está ahí como un ventilador, pero el robot está ahí dando vueltas, no se logra desplazar. Está bailando, sí, esto está... Parece que se ha equivocado de categoría, robot bailarín, porque incluso parece como si fuera un robot hawaiano, así con una falda, estas de paja. Con la faldita. Sí. ¿Verificaron batería y todos? Pero el robot está ahí dando vueltas y no se mueve de ahí. Bueno, pues, jueces... Lo dejamos a su criterio, si es que le damos igual 120 segundos. ¿Cómo ves, Andrés? Pues igual el robot se está moviendo, yo tengo el cronómetro corriendo también. Ok, el robot ya ha salido de la línea de meta, podemos confirmar que no es problema de la cinta blanca. Es el robot que avanza,
pero a paso lento. Yo creo que si lo dejamos avanzando ahí hasta la tercera ronda llega a la meta. Pero ahí va el robot. Está avanzando. A ver, vamos a ver si pasa el segundo libro por lo menos. Vamos, Opportunity. Chicos, por favor, en los comentarios de Facebook también apoyando Opportunity que pase el segundo libro. Ahí va. Ha hecho un gran avance porque ya Casi. pasó de la línea de meta. Está llegando ya a la altura del segundo libro. Lo va a pasar. Lo ha pasado. Whimper pone F. Ya Ha pasó. pasado el segundo libro, perfecto. Y se está Llevan dos regresando. segundos, 2 minutos. Parece. Ya llevan los 2 minutos. Ok, Sí, perfecto. ya. Opportunity dijo: llego al segundo libro y ya está, me regreso. Así que se regresó ahí. Y bueno, 120 Hijo, segundos. ánimo, les queda un intento. Revisen qué es lo que está pasando. Revisen cómo lo pueden corregir, si es batería o qué es lo que les está sucediendo. Así es. Igual pienso, no sé si puede llegar a ser No, también batería el no es. peso. A lo El mejor peso. el peso de del cepillito puede llegar Posiblemente. a ser. Así es. Bueno, Pero ánimo, tiene. Opportunity, se puede, Ánimo, una ronda ánimo. más. Todavía queda una ronda. Pueden Así romper es. récords en una ronda. Ánimo, chicos. Tienen toda una ronda para arreglar el robot. Y ojo, que no sería la primera vez que un robot en una competencia en la tercera ronda llega a ganar teniendo las dos primeras nulas. Así Así que. es. No sería la primera vez, con eso les digo todo. Vamos con el siguiente robot que es Nova Genium del equipo Nova Robot de Medellín. Este robot tuvo en su primera ronda 56 segundos. Vamos a ver en esta segunda si logra superar su tiempo. Por favor, ok. Si tienen por ahí otro dispositivo, hay que bajarle el volumen al otro dispositivo. Muy bien, Emilio, excelente. Vamos, vamos, sí se puede. Ahí tenemos la cámara Listo. de ¿Dónde va el Catalina. robot? Ok, Vamos, atrás de tiene su la línea, letrerito de porfa. inicio, está del lado derecho. Sí, atrás de la línea, porfa, Emilio. Bien, nada más le prenden el micro para la cuenta, por favor, porque tiene el micro apagado. ¿Con qué cámara lo vemos? Porque está con dos, ¿verdad? Catalina González. Sí, pero hay dos. Hay uno que está en horizontal y Emilio, uno en espera un segundo, vertical. Emilio, espera un Emilio, segundo. espera. ¿Cuál vamos a seguir? Apaguen una, A por ver, un favor. segundo. Hay dos Catalinas González. ¿Qué te parece la del teléfono? Sí, la del teléfono tiene mejor Sí, se ve vista. tinta. Está más Perfecto. nítido, perfecto. Robot atrás de la línea, un poquito hacia atrás, por favor, Emilio. ¿Listo? Sale el robot Nova Genium con todo, sale pegado a la maderita, va a llegar y llega, cruza la línea, ha hecho un gran tiempo, ¡Excelente, pero Emilio! vamos a escuchar el tiempo oficial de nuestros jueces. Ojo con este robot. Vamos a ver, jueces, por favor. No Andrés, logra. Dime yo marca. tengo tres. Dime marca 4. Lo dejamos entonces con tres. 3, Muy perfecto. bien, Tres Carlos. segundos ¡Bien, Emilio! entonces, el robot Nova Mejoró. Genium ha bajado de 56 a 3. Así que tengan en cuenta esto, chicos, que en cualquier momento, incluso algún robot puede llegar a los 2 segundos. Así que Nova Genium se une a este pequeño club de los 3 segundos. Y hablando de 3 segundos, el siguiente robot hizo 3 segundos en su primera ronda. Es el robot El primero. Carolina. Así es, fue el primer robot que llegó a 3 segundos. Carolina del equipo Nastratech desde Ambato, Ecuador. Y aquí tenemos, ha aparecido un rostro aquí misterioso del señor Mr. Roboto. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Aquí, qué pena, interrumpo un momentico. Simplemente, hace rato estoy aquí, sino que no había prendido la cámara. Ya llevo unos 20 minutos aquí en la transmisión en el Meet, viendo excelentes equipos, la verdad, muy contento y veo que lo están disfrutando, que es lo más importante. Los chicos lo están disfrutando, haciendo muy buenos tiempos y no, simplemente les quería decir que vamos. Les voy a comentar algo que pasó aquí, un spoiler de lo que pasó. Terminamos hace 20 minutos en el Piped Race. El equipo que ganó hizo su mejor tiempo en la última ronda. No Así voy a es. decir más. Justo eso es No lo que voy a decir decíamos, más. que no es la primera vez y se da mucho que en la tercera ronda recién se define el ganador.
Así que Exacto. gracias por el spoiler, Roboto. Por favor, dime que ganó un equipo de Perú. Ganó un equipo. Hay un equipo peruano en el podio. ¿Puedo decir eso? Bueno, Hay bueno. peruano en el podio. Hay dos mexicanos en el podio también. Wow. Mira, Lola está feliz, ¿no? Dos mexicanos y un peruano en el podio. Y les voy a comentar, para que vean, ahí está en YouTube, ahorita lo ven, está el video ya de la transmisión que hicimos. Y uno de los que quedó en el podio, un equipo mexicano, hace una semana no le funcionaba el robot. Hace una semana tenía problemas para que funcionara el robot y en una semana buscó, escribió, buscó profes que le ayudaran, lo llevó a una persona que hace robot otros, que le colaborara, hizo de todo y quedaron. Y también hizo el mejor tiempo también en la última vuelta. No ganó esa persona, pero quedó en el podio gracias a ese esfuerzo que hizo. Entonces, no siendo más, para decirle a los chicos que están aquí, que todavía de pronto no han tenido los mejores tiempos, todavía les falta la segunda ronda, todavía hay chance, todavía hay chance. Así es, perfecto, Mr. Roboto, muchísimas gracias. Y ya saben, los que quieran ver en la carrera de bípedos, terminando esta transmisión, no se vayan, terminando esta transmisión, pues todos al YouTube de Mr. Roboto para que vean la repetición de la carrera de bípedos y vean si ganó un peruano o ganó uno de los dos mexicanos que está en el podio. Yo todavía tengo la esperanza que haya ganado un peruano, pero bueno, vamos a ver. Seguimos entonces con la segunda ronda del Bristol Race. Tenemos ahora el robot Carolina del equipo Nastra Tech de Ambato, Ecuador, que en su primera ronda hizo 3 segundos. Vamos a ver si ahora llega a los 2 segundos. Puede pasar. Vamos con el robot Carolina, que lo vemos ahí en la cámara de Eduardo Cárdenas. El robot está listo. Por favor, los jueces, verificar el inicio del robot. Lo van a seguir, ah, sí, lo van a seguir. Nada más acuérdate, atrás de la línea, el robot de atrás de la línea, eso, listo. Uno, dos y tres. Salió Carolina con todo, se tropieza, se da vueltas. Incluso el cámara estaba esperando como nosotros que llegue rapidito. Ahora sí cruza la línea de meta. No Jueces. sé si la volvemos a marcar, Andrés, porque perdí, cuando se detuvo el robot, perdí la cámara, entonces no supe qué pasó ahí. No sé, Listo. aquí en México le llamamos, no sé si hubo mano negra. Eso yo también iba a decir porque no vimos Sí, si regresó al inicio, ¿verdad? es Sí, importante ahí para, no sé, creo que Eduardo es el que está grabando, que no mire el robot, o sea, míralo a través del celular para que sepas qué es lo que nos están mostrando a nosotros, ¿cierto? Y dejes pues que Carolina que Carolina se encargue de estar pendiente del robot. Listo. Algo muy Oh. importante que voy a puntualizar, Andrés, si en algún momento, esto va para todos, si en algún momento tienen que tomar el robot para componerlo o algo, tienen que regresar al inicio, ¿sale? No puede continuar desde ahí, tenemos que regresarlo al inicio, de la línea. Ahora Listo. sí, ¿estamos listos? Vamos con Carolina. Uno, dos y tres. Sale con todo, ahora sí Carolina, se regresa el robot, tenemos que ver al robot, por favor, no dejen de enfocar al robot, pero bueno, al menos yo no escuché que el robot se haya detenido o que lo hayan sacado, así que bueno, lo dejo a los jueces a su criterio. ¿Cómo ves, Andrés? Sí, tienes razón, Dino. Yo no escuché, yo seguía escuchando el robot. Igual a mí me marcó un tiempo mayor. Yo creo que a mí me marcó 5 segundos. El récord de Carolina es de 3, que fue en la ronda primera. Sí, a mí me marcó cinco. Entonces creo que le podemos dejar 5. Pero entonces, como recomendación nuevamente para la que está grabando, grabar el robot. Listo, el robot, El seguir robot el se robot. detiene, nos detenemos la Quedarse cámara con el donde está el robot. robot, por Exacto, favor. por favor. Listo, igual le marcamos 5 segundos. Tiene un récord de 3 por el momento.
Perfecto, muy bien. Entonces, para Carolina de Nastratech, aquí hay también bastante gente apoyando a Ecuador en los comentarios de Facebook. Muchísimas gracias a todos los que están ahí manteniendo esa cajita de comentarios activa. Y vamos con el siguiente robot, que es Eva del equipo Maker Girls de Medellín, Colombia. Este robot tuvo 9 segundos en la primera ronda. Vamos a ver si supera, si se une al pequeño club de los 3 segundos o de repente lo llega a superar. Ahí lo tenemos en la cámara de Paula. Este es el robot con la Este es el robot con la pista más ancha de todas. No, no, el robot, no, el competidor no contó. No ha contado. Uno, contar dos y en la de tres. Contar fuerte que escuchemos. En la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ahora sí sale Eva a toda velocidad. Ahora sí está yendo más derecha, aunque está zigzagueando y ha cruzado la línea de meta ya. Pues vamos a ver el tiempo oficial de los jueces. Andrés, yo tengo 4. 4 segundos, sí, lo alcancé a ver también. 4 segundos, nuevamente, por favor, grabar muy bien al robot. Guíense por lo que nos están mostrando, es importante. A ver, marco 4 segundos. 4 entonces. 4 segundos entonces para Eva, que ha superado con creces su tiempo de 9, ha bajado a 4 segundos y se acerca peligrosamente a la punta de la tabla. Cuidado también con el robot Eva. Vamos con el siguiente robot, que es Nova Dynamics del equipo Nova Robot de Medellín, Colombia. Este robot hizo 5 segundos en la primera ronda y también puede, tiene muchas chances de superar el récord. Así que Nova Dynamics, por favor. Matías Hurtado. Hurtado. Mati, eso. Sí se puede, sí. Ahí vemos los cartelitos también de apoyo a Matías. Listo. Trae mucha porra, trae mucho apoyo. Hola. Así es. Hola, hola. Listo, prepárate. Aquí tengo mi robot. Listo, ¿listo? Vamos. Ponlo en el inicio. ¡Vamos, Mati! Los carteles nos tapan. Porfa, los carteles. Gracias. Espérate un segundo. Un momento. No vemos el robot. No veo el robot. Recuerda que es detrás de la línea, Mati. Mati, no estamos viendo la línea, chicos. Ahí está. Ya lo quito otra vez. Déjalo en la detrás de la línea. Ahí está. Listo. Y ahí sale Nova Dynamics, sale con todo pegadito a la pared, pero está yendo ahí, ha bajado un poquito la velocidad, pasa por detrás de la taza, va a llegar a la línea de meta y cruza la línea de meta. Muy bien, Nova Dynamics, que ha llegado a la meta. Y bueno, jueces, por favor, el tiempo oficial. Bien, yo tengo 10, Andrés. 10 segundos. Perfecto, 10 segundos. Para Nova Dynamics, su tiempo oficial se queda todavía en 5. Y vamos con el siguiente robot. Perfecto. Vamos con el siguiente robot, que es Pegaso del equipo Nastratech de Ambato, Ecuador. Pegaso, por favor, ahí lo vemos. Desde la cámara de Eduardo. Perfecto. Jueces, por favor, el visto bueno. Sí, correcto, a su cuenta. Alto, por favor. 3, 2, 1. Sale el robot Pegaso a toda velocidad. Cuidado con este robot que se... Bueno, la imagen se congeló un poquito. El robot se cayó al piso. Una F también por el robot. Pero bueno, no sé, jueces, si llegaron a ver bien cuando llegó a la meta. Sí, yo sí lo vi. Un poquito, pero vi 4 segundos. Yo también 4. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos con los mismos 4 segundos de Pegaso. Un robot muy, muy rápido. Esperemos que no le haya pasado nada al robot por esa caída. Pero igual tiene una ronda para ver si es que tuvo algún desperfecto por ahí. Vamos con el siguiente robot rápidamente, que es Lulu 2.0 del equipo RoboKids de Neiva, Colombia. Este robot hizo 13 segundos en la primera ronda. Vamos a ver esta segunda. Lulu 2.0. Más chiquitina. Así es, la competidora claro de 2 añitos. El robot Lulu es la segunda vez que participa con nosotros y yo, la verdad, desde que supe que es nuestra participante más pequeña, me emociono mucho.
Tiene 2 añitos y sigue aquí con nosotros y esperemos seguirla viendo en muchos más concursos. Bebé, saluda. Di hola. Hola. Ahí está, perfecto. No sé, no veo bien en la línea de inicio. No lo pueden hacer por un momento. Ah, okay. Ok, ya la vimos. Bien. ¿Listo? Dile que lo vamos a colocar ya. Mira, esto lo vamos a colocar un poco. Se te pausó la cámara. Se congeló la cámara. Se congeló la cámara. ¿Ya volvió? Le dio sed de la competencia. Bueno, mira, entonces vamos a poner un paso atrasito y entonces cuando llegue la línea roja lo vamos a decir ya para que empiece el tiempo, ¿sí? No sé, Lola, ¿qué piensas? ¿Cómo la ves así? No entiendo por qué no, o sea, lo que ellos dicen es que o sea, ajá. O sea, mira, realmente, por ejemplo, lo vamos a dejar aquí y entonces cuando esté por acá vamos a decir ya para soltarlo y que, o sea, lo vamos a soltar desde un poco más antes para cuando esté en la línea roja de... Pero es que, ¿qué es lo que pasa? Así se nos complica un poquito más a nosotros poder tomar el tiempo correcto. Entonces, ahí y nos dice. A ver, chicos, mientras van aquí coordinando con el competidor, pues muchísimas gracias a todos los que han estado aquí comentando en Facebook, ¿vale? No olviden dejar un like, compartir el video también para llegar a más personas. Y vamos ahora sí con el robot. Sale el robot Lulu a toda velocidad. Está. Ha pasado ya la línea de meta. No me he dado ni tiempo a decir bien. Y bueno, vamos con el tiempo de los jueces. Andrés. Lola, ¿qué tiempo tienes tú? Yo tengo. Voy a decir ahorita los segundos porque la verdad es que siento que estuvo muy, muy complicado esta velocidad. Tengo 2:94. 2 segundos, es, perdón. Es un poquito complicado este tema. Ahí. Porque ahí marcó 3. Tú marcaste 3. Vamos a. Es que, lo que queremos ahí con el equipo es que lo suelten. O sea, que nos digan ya y lo suelten. O sea, no, el robot no puede como venir moviéndose y decir y contarnos a nosotros. Listo. O sea, tiene que dejarlo quieto y prenderlo, por favor. Ustedes son los jurados, ustedes ponen las reglas, no pasa nada. Eso, sí. Perfecto. Es que lo que pasa es que es como si ya tuviera un arranque o haya como pasado la inercia, ¿cierto? Y eso también es como para todos los demás. Entonces, ok, chicos, aquí... se va a repetir la ronda porque el robot empezó a moverse antes de que termine la cuenta, ¿vale? Entonces vamos de nuevo con Lulu 2.0. 2, 1 y... Sale nuevamente Lulu 2.0. Ya. Cruzó la meta. Perfecto. Sí. Ahí ya me marcó 3 segundos. 3 también. Ok, 3 segundos entonces. Mejor, 3 segundos para Lulu 2.0, que ha pasado de 13 a 3. Se ha unido también al club de los 3 segundos. Y bueno, ahí también, Mr. Roboto, que nos está escuchando, tenemos que ver una forma por si quedan muchos empate con 3 segundos. Tendríamos que ver la forma ahí de definir un ganador. Así que. Yo digo ahí lo que dice el reglamento. El reglamento estipula que en caso de haber empates en el podio, se hace una ronda única para hacer ese desempate. Entonces, si tenemos 4 o 5 equipos de 3 segundos, según reglamento, se haría una ronda de desempate solo con esos equipos para ver los 3 primeros lugares. Y ahí lo que podríamos hacer es ya nos tocaría contar centésimas y hacer ya varios tiempos. Ya podría apoyar yo para contar un tercer tiempo y así que sea un poquito más justo. Y ahí, Eduardo, no sé si pudiera hacer un promedio incluso. Podríamos hacer un promedio también, el promedio de los 3 tiempos, no hay ningún problema. Para esa ronda adicional, exactamente. Si se hace una ronda de desempate,
Sería así. No sabemos porque falta una ronda, ¿no? Bueno, sí, también tiene razón. Falta una ronda, falta una ronda. Pero creemos que va a ser necesaria. Han estado cerca de romper, han estado cerca de estar a 2 segundos. Así es. Chicos, y también por favor recomendación a los competidores, el robot se debe empezar a mover después del conteo, o sea, dicen 3, 2, 1, ya, y después que dicen ya, el robot recién se debe empezar a mover, ¿vale? Por favor tengan mucho cuidado con eso para no tener los problemas que hemos tenido con Lulu, pero bueno, no pasó nada, seguimos empate, un múltiple empate de 3 segundos, y hablando de 3 segundos, el siguiente robot también hizo 3 segundos en la primera ronda, que es Nova Ruidbot del equipo Nova Robot de Medellín. Así que Nova Ruidbot, por favor. María Ángel, vamos, María, super. Espérenos un segundito que la cámara está. Espérenos un segundito. Espérate, un segundito que no sé si estás viendo bien tú. Lola, yo sí, yo sí no le alcanzo a ver bien la meta. No, sí, ah, listo, es que lo veía como un poquito pixelado antes, pero ya lo veo. No, ya, ya se compuso, sí. Tu mucho, cuenta, mucho. El robot atrás de la línea y empezamos a tu cuenta. 1, 2 y 3. Sale Nova Ruidbot y llega a la línea de meta. ¿Jueces? Hola, ¿cómo lo viste? Mariana. Lo vi muy rápido. A mí me marcó 2 segundos. ¡Excelente! ¿Cómo lo viste tú? 2 segundos también. 2 segundos. Muy bien, María, excelente trabajo. Excelente, muchas felicidades. Felicitaciones. Bueno, chicos, hemos llegado al. No podía con la impresión de que iba tan rápido. Hemos llegado al primer robot que ha llegado a los 2 segundos, pero todavía falta una ronda, ¿eh? Así que cualquier cosa puede pasar, como lo venimos diciendo. Así que vamos a ver. Vamos con el penúltimo robot de la segunda ronda, que es NP Robot del equipo Bolivar Coding. De Cali, Colombia. NP Robot, por favor. Listo. ¿Aquí está el robot? Okay. Bien, verificamos nada más que esté atrás de la línea, por favor. Lola, yo lo alcanzo a ver, pero bueno. Sí, no, yo no lo veía. Ahí está. Ya, bien, bien. ¿Lo alcanzo a ver detrás de la línea? Un momento, jueces. Vamos, vale. Vamos, un momento antes de que vaya el segundo. Hay un reclamo sobre el competidor anterior. Si podemos parar un momentico, vamos un momentico al chat. Listo. Gracias. Vamos a parar un momento, por favor, chicos. Gracias. Dinos, si nos puedes ir dando más o menos cómo van las competencias mientras que... Así es. Aquí el inconveniente. Sí, también vamos viendo los comentarios también, que aquí las personas en los comentarios de Facebook están muy activas apoyando también a sus competidores favoritos. Aquí está Gabriel Chanaluisa apoyando a Wimper, dice vamos Wimper. Lina María dice bravo Nova, excelente María. Mariana apoyando Ecuador, Estrella López también celebrando. Hay mucha, mucha expectativa por en los comentarios. Está también Daniel Pineda, que dice qué chévere este concurso. Muchas gracias, Daniel. No te olvides dejar un like y compartir también el video para que lo vean más personas. Espérame que las alertas como que las veo muy chiquitas. Ahí está. Muchas gracias, Mary, por compartir. Por favor, todos a compartir este video para que pueda llegar a más personas. Estrella López también dice, Mati, vamos, Ani. Jenny Estrada apoyando a Nastra Tech. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí en los comentarios. Por ahora tenemos un robot que se ha marcado como 2 segundos, aunque ha habido una pequeña observación acerca de este último robot.
de Nova Readbot, pero por ahora tiene el liderazgo de la tabla con 2 segundos. Luego tenemos un buen número de robots que han marcado 3 segundos. Está LMS11 del equipo Bolivia Coding con 3 segundos. Lulu 2.0 de RoboKids también con 3 segundos. Carolina de Nastratech también con 3 segundos. Nova Genium de Nova Robot también con 3 segundos. A ver, ¿quién más tiene 3 segundos? Bueno, creo que esos son todos, si es que no me equivoco. Y hay varios robots también con 4 segundos, así que la competencia está muy, muy reñida. Aquí Daniel pregunta, ¿dónde están Maker Girls? Pues ahí están compitiendo también el equipo Maker Girls con el robot Eva, que ha hecho 4 segundos, es su récord. Así que, bueno, aquí tenemos activa la caja de comentarios. La cajita del chat del Meet también está súper activa con las Fs, con los comentarios. Pero bueno. Así que chicos, todavía nos falta una ronda. Ahorita los jueces están teniendo una pequeña reunión porque ha habido una observación con el último robot que hizo 2 segundos. Parece que hubo un inconveniente ahí con el inicio del robot. No quiero adelantar nada, pero pues bueno, ahí los jueces son los que tienen que analizar y ellos son los que tienen la última palabra al final. Así que esperemos. Esta categoría está siendo muy interesante, está siendo también muy reñida, muy emocionante. Y ya saben que cuando hay categorías emocionantes hay cierta polémica también por ahí. Así que pues muy pendientes. Y bueno, esto también pasa. Ahí está Margarita en el chat del Meet diciendo vamos Bolívar Coding. Esas cositas también pasan con las competencias en vivo, ¿vale? Por lo general competencias en vivo suelen tener mucha polémica, más que todo por a veces que en la imagen de la cámara por el internet se ve un poco pixeleado, a veces se congela la imagen, a veces también como es en vivo el juez pues no puede ver todo, se pierde algunos detalles. O también los reflejos de la mano hacen que el cronómetro pues no sea tan exacto. Son cosas que pasan en vivo, es parte también de la competencia. Pero recordemos también que en esta categoría los que están compitiendo son todos chicos menores de 12 años. Son chicos que están empezando en la robótica. Así que pues bueno, el mismo hecho de estar compitiendo aquí ya les da un mérito tremendo. Así que todos los chicos que están aquí, los 19 chicos que están aquí compitiendo, ya son ganadores. Así que muchas felicidades también para todos. Pero bueno, aquí vamos a ver quién gana en este Bristol Race. No se olviden que también ya ha pasado la categoría de la carrera de bípedos, el Biped Race. Que está en el canal de YouTube de Mr. Roboto. Así que terminando esta transmisión, pues vayan a ver la repetición del Biped Race. Y bueno, muchas gracias también a todos los que están aquí apoyando en la cajita de comentarios. Aquí nuestro amigo Mr. Roboto está llegando ya a su silla, al trono del RoboJam. Parece que ya solucionaron. Muchas gracias XIZZ Inc. por seguir la página. Y bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Mr. Roboto, ¿qué pasó? Bueno, Andrés, ¿dices tú? Bueno, Andrés, ¿estás ahí ya? Sí, qué pena, tenía el micrófono desactivado. Dale. Listo, sí, después de revisar el video, por aquí todavía... El VAR. Estoy viendo el equipo anterior, el equipo... Ruidbot. Ruidbot, ¿cierto? Sí, sí. Le dio un pequeño empujón al robot, ¿cierto? Entonces, debemos reiniciar o debemos rehacer otra vez ese turno, por favor. Vamos a repetir, o sea, no vamos a... No queda descalificado, sino que vamos a repetir. Vamos a repetir el turno. Esa es la decisión de los jueces. Ellos dicen que van a repetir. En el video, revisando ya la repetición, sí se ve que empuja el robot un poquito, pues es un empujón muy leve, pero sí se ve. Entonces, para que tengamos cuidado, cuando lo perdemos, no hacer ese movimiento que puede confundirse de pronto con un empujón. ¿Listo? Entonces, vamos a repetirlo de nuevo. Eso fue lo que pasó con el robot. Entonces, borramos el tiempo de 2 segundos y vamos a repetir de nuevo. Ok, perfecto, entonces vamos de nuevo. Ánimo, vamos. Bien, ánimo. Vamos, María, que tú sabes que él es muy veloz. Ánimo, vamos. El equipo apaga los micrófonos. Vamos de nuevo con Nova Ruibot, que
Tiene que esperar. Por favor, los que no son el participante, apáguenos el micrófono, que nos cargan de audio. Y lo otro es que por favor. No escuchamos. El robot del final, el que está al final, por favor, retírenlo. El robot que está al final, eso. Y por favor, no activen los micrófonos, si no es el competidor, que nos cargan de audio y no escuchamos al competidor. Listo, por favor. Así es, chicos. La emoción es mucha, pero... Así es. ¿Listo? Por favor, mantengamos el orden un poquito, que aquí lo importante es escuchar el conteo del competidor y que el competidor también escuche a los jueces, que escuche las indicaciones. Así que, por favor, Nova Ruizbot, regrese, por favor, al área de competencia. Tiene que el robot empezar detrás de la línea de inicio y, por favor, lo que venimos diciendo también durante toda la ronda, prenden el robot y, por favor, retiren la mano sin empujar el robot para evitar malos entendidos. Sabemos de que no lo hacen de mala intención, es la emoción de la competencia, pero, por favor, es el robot el que por sus propios medios debe llegar. Listo, entonces, visto bueno, por favor, de los jueces para el inicio del robot. Bien, listo, nada más que lo ponga ahí atrás de la línea y ya podemos empezar a su cuenta. Su cuenta. Uno, dos y tres. Juan. Listo, Lola, ¿cómo te fue a ti? Dos. ¡Vamos, muy bien! Ok, entonces tenemos 2 segundos para Nova Ruizbot, que ha confirmado su tiempo de 2 segundos. Listo. Perfecto. Roboto, ¿tienes el micrófono apagado? Eduardo, ¿tienes el micro apagado? No, que de eso se trata, ¿no? De que seamos transparentes y seamos los más justos. Aquí está muy claro que el tiempo es válido, entonces tiempo válido de 2 segundos. Listo, muchas gracias. Gracias, jueces. Bueno, chicos, entonces continuamos con el siguiente, que es NP Robot del equipo Bolivar Coding de Cali, Colombia. Hola, Nico. Entonces, 3, 2, 1, ya. Sale el robot NP Robot, que se ha regresado al inicio, pero ahí está dando vueltas, tratando de avanzar. Se ha quedado ahí atascado. Recuerda que los puedes coger y poner desde el inicio nuevamente. Ahí va, ahora sí se acerca a la línea de meta y ha cruzado la línea de meta, ahora sí. Y bueno, tenemos el tiempo oficial de nuestros jueces. Lola, ¿cuánto te marcó? Tengo 22 segundos. Yo tengo 22 también. Perfecto, 22 segundos entonces para NP Robot. Gracias. Que, gracias a ti, que ha mejorado por un segundito porque su primera ronda hizo 23, ahora hizo 22. Así que tiene la tercera ronda todavía para mejorarlo aún más. Pero vamos con el último robot de esta segunda ronda, que es LMS-11, también del equipo Bolivar Coding de Cali, Colombia. Hola. Ahí la vemos, perfecto. Este robot hizo 3 segundos, ojo. Y vamos a ver si llega a los 2 segundos de Nova Ruizbot. Ya está en la línea. Jueces, por favor, el visto bueno. A ver, tantito, si puedes marcar con tu mano la línea nada más para verla, porque no, desde lejitos. Okay. Tiene que ser un poquito más atrás, por favor, un poquito más atrás. El robot un poquito más atrás. ¿Listo? Que es que está sobre la línea. Mira. Ahí, perfecto. ¿Listo? Entonces, a tu cuenta, duro, ¿listo? 1, 2, 3. Sale MS-11 a toda velocidad y cruza la línea de meta. Aunque hizo un pequeño zigzag ahí, pero ha hecho un gran tiempo. Vamos a ver cuál es el tiempo oficial, por favor, jueces. Andrés, ¿cómo? A mí me marca 2 segundos. A mí también me marca 2. ¡Wow! Entonces, LMS-11 ha empatado a Nova Ruizbot. 2 segundos también. Y ojo que...
El 2 segundos se está convirtiendo en la nueva moda ahora. Antes era todos 3, ahora todos 2 segundos. Seguimos en empate, chicos, y hemos culminado la segunda ronda. Así que, bueno, Mr. Roboto, ¿qué te va pareciendo hasta ahora estas 2 primeras rondas? No, súper bien. Qué pena que aquí que estaba haciendo unas revisiones. Ha sido lo que he visto ha sido súper, lo que ha visto ha sido súper, las participantes lo han hecho muy bien. Cositas para afinar, cositas para que tener en cuenta de todos los equipos y evitemos malentendidos. Algo que han repetido muchos los jueces, no empujamos el robot, prendemos y quitamos la mano. Otro es 1, 2, 3 y suelto, no 1, 2, suelto y luego digo 3, listo, para evitar malentendidos. Muy importante también, chicos. Recarga de baterías, aquí los que tienen el turno hasta el final tienen esa oportunidad. De todas maneras, lo han hecho muy bien, creo que va bien, y bueno, ahí vamos. Súper. Así es, perfecto. Y quiero aprovechar también la pequeña pausa en recordar de que esta categoría Bristol Race está patrocinada por Robotex Colombia. Robotex es una red global de educación en robótica, la cual se centra en la formación robótica, incluyendo programas de educación y formación docente, programas de innovación para empresas y festivales con competencias, conferencias, exposiciones y talleres. Robotex Colombia también es un evento anual donde miles de ingenieros, ejecutivos, estudiantes y familias se unen para inspirarse en los líderes de la industria, construir robots para diversos desafíos y aprender sobre las últimas innovaciones tecnológicas, y los pueden encontrar en su página web www.robotex.co. Y bueno, hablando de Robotex, Andrés, uno de nuestros jueces que es parte también de Robotex, ¿qué te ha parecido, qué te está pareciendo hasta ahora en estas 2 primeras rondas? Muy interesante, realmente es muy emocionante verlos competir y sobre todo a los chicos, a los pequeñitos, esta niña de 2 años que pues la idea es que desde esa edad se les empiece a dar como todo lo que tiene que ver con temas de robótica y más adelante mover otras categorías y otras competencias, que pues ahí también hago ahí un pequeño como comentario para invitarlos a Robotex a que estén muy pendientes a la información que vamos a estar brindando para este evento, para este año. Listo. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Y tenemos a nuestra segunda juez también, que es Lola Rojas, que ella, bueno, repito también un poquito su presentación. Ella es ingeniera en sistemas computacionales, es docente de informática y robótica educativa, es instructora maker, tiene también muchísima experiencia como mentor en torneos de robótica y nos está apoyando desde México. Así que, bueno, Lola, ¿qué te ha parecido a ti estas 2 primeras rondas? Que la perdimos, creo. Aquí estoy. Vale. ¿Qué te parecieron las 2 primeras rondas? Te preguntaba. La verdad es que está muy reñido. Me está gustando que los participantes, cuando han tenido alguna dificultad, han podido resolver el problema. Yo sé que todos están con los nervios, hasta nosotros los jueces estamos nerviosos, pero aún así los participantes, digo, a pesar de que están pequeños, han logrado hacer a un lado estas dificultades y salir adelante. Hemos visto muchas mejoras con los tiempos. Eso, los felicito a todos. Estamos muy, muy emocionados. Perfecto, entonces aquí la caja de comentarios de Facebook también está reventando. Las personas están ahí con toda la expectativa para ver quién gana. Tenemos... ya estamos por superar las 4 cifras de personas conectadas. No, mentira. Pero aquí está el Facebook lleno. Los chicos también ya están con la emoción ahí a tope para empezar la tercera ronda. Así que... ¿qué les parece, jueces, si empezamos ya de una vez? De una vez con la tercera ronda. Claro que listo. Sí, adelante. Vamos con todo entonces. Empezamos con el robot Milbrush del equipo Nastratest de Santo Domingo, Ecuador. Chicos, por favor, recuerden las indicaciones para esta tercera ronda. Por favor, no empujen el robot, simplemente préndanlo y saquen la mano de ahí.
Y por otro lado, el robot debe iniciar después que termina el conteo de ustedes. ¿Vale? Vamos con Milbrush. Hola. Hola. Ahí está Whimper, hola, perfecto. Yo les aviso, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, ya. Ahí sale el robot Milbrush, como siempre, apoyándose en la pared. Esta vez no se ha volteado contra la pared totalmente, pero el robot está ahí avanzando. El mejor tiempo de este robot es de 29 segundos. Vamos a ver si lo logra superar. Ahí va Milbrush, está cerca la línea de meta y se ha dado la vuelta. Se ha puesto contra la pared, está ahora retrocediendo, pero ya sabemos que este robot, ahí está, ahí va de nuevo hacia la línea de meta, está avanzando y de nuevo se arrepiente, se pone de nuevo a retroceder. Vamos chicos, por favor, todos apoyando a Milbrush para que llegue a la meta. Ahí este robot se da la vuelta, ahora sí empieza a avanzar, se está acercando a la línea de meta, está cerquita. Vamos Milbrush, ya cruza esa línea de meta, por favor. Va a cruzar y ha cruzado la línea de meta, ahora sí. Genial el recorrido de Milbrush. Y por favor, jueces, el tiempo oficial. Bien, yo tengo 49 segundos. 49 segundos tengo yo también. Perfecto, entonces 49 segundos. Este robot se queda con sus 29 de la segunda ronda. Y vamos con el siguiente robot, que es Nova Spake, del equipo Nova Robot de Medellín, que tiene por ahora, hola, su mejor tiempo. Es de 16 segundos. Así que, bueno, vamos, hola, con la cámara de Elizabeth. Mati, hola. Hola, Mati, vamos. Perfecto. Bueno. Ok, ahí vemos inicio y meta con los cartelitos. Por favor, coloca tu robot en la línea de inicio. ¿Puedes girar un poquitico la pantalla hacia la derecha, por favor? A que se vea un poquito más la meta. La meta, eso. Un poquito más. Un poquito más, por favor. Ahí, perfecto. Ahí está bien. Empezamos a tu cuenta. Dale. 3, 2, 1. Ahí sale el robot Nova Spake. Va derechito y ha cruzado ya la línea de meta. Gran trabajo de este robot. Vamos a escuchar el tiempo de los jueces. Andrés, yo tengo 3 segundos. 3 segundos tengo yo también. Yeah. Perfecto, 3 segundos entonces para Nova Spake. Se une al grupo de los competidores que tienen 3 segundos. Aquí van a haber unos desempates larguísimos, pero bueno, vamos a continuar. Seguimos con Liz 5 del equipo Da Columbus School de Medellín. Hola. Hola, hola. Hola. Muy bien. ¿Se ve todo? Arriba no se ve. No vemos la meta. Hola, a la salida, ahí está. Pero ahí sería no veo, un poquito ya, más ya no para abajo. Cierre. Más hacia abajo, o es. Ahí, tantito arriba. Ahí más o menos. Ahí se ve. Ahí. Ahí está. Perfecto. Perfecto. A tu cuenta empezamos. Nada más si mueves, tantito. Ahí vemos al robot Liz que se regresa. Salió con todo, pero se ha regresado, se ha quedado ahí estancado. Lo puedes tomar y volver a poner desde el inicio. Se regresa al inicio, está ahí que se choca con la cinta métrica. Bueno, aquí en Perú le decimos wincha, no sé cómo le dirán ustedes, pero ahí ve el robot, está acercando la meta, se choca con la cinta adhesiva que está ahí, se da la vuelta, se ha quedado estancado. Podría regresar al inicio, pero está muy, muy cerquita de la meta. Ahí coge el robot, lo lleva nuevamente al inicio. Bueno, este robot tenía 7 segundos de récord personal. Parece que ya no lo puede superar. Y bueno, el robot se ha quedado ahí cerca de la línea de meta. El tiempo sigue corriendo. El robot se vuelve a acomodar. Va a salir y hasta el robot lento parece que ha tenido un bajón en la batería o algo que se ha quedado ahí. ¿Puedes volverlo a prender y ponerlo al inicio? El tiempo sigue corriendo. Y vamos a... Bueno, ya no vemos el robot. Ahí están arreglando un poquito la pista.
sacan la cinta ya para que no genere problemas. Y bueno, parece que el robot ya se desanimó, le dio igual, quiere irse a almorzar ya el robot, pero bueno, ha quedado ahí. Bueno, jueces. Dino, igual pues él quedó con su récord de 7 segundos. Esta ronda digamos que no la completó, entonces marcamos 120 en esta. Y el tiempo como récord es de 7, ¿listo? Perfecto, De este entonces en las tres rondas. Lee 5, entonces muchas gracias, se queda con sus 7 segundos de tiempo récord y pues Muchas vamos gracias, con el Nico, por tu siguiente. trabajo. Gracias, estoy muy feliz de venir acá. Excelente, no, y nosotros también muy felices que hayas competido con nosotros, muchas felicidades. Vamos con el siguiente que es Robo Macro del equipo Nastratech desde Ambato, Ecuador. Este robot tiene el récord de 5 segundos y vamos a ver cómo le va en la tercera ronda. Robo Macro, por favor. Sí, ya no voy a poder competir porque se me dañó el motor. Bueno. Bueno, son cosas que suelen pasar en las competencias. Tranquilo, William. Chicos, una F por favor en el chat y en los comentarios por Robo Macro. Pero igual, muchas felicidades que te quedas con tu tiempo récord de 5 segundos. Así que se Salvo queda ahí buen también en la trabajo, muy buen tabla. trabajo. Muy buen trabajo también. Pero bueno, Ánimo vamos. que participaron muy bien. Así es. Bueno, vamos con el siguiente robot, que es el robot Ropti del equipo Bolivia Coding de Cali, Colombia. Ropti, por favor, ahí lo vemos en la cámara de Germán. Este no ves ahí, Momento, así está atrás. por favor, esperen el visto bueno de los jueces para poder hacer la cuenta. Por Está favor. atrás de la línea, listo, sí, ya ahí la veo. Por favor, Ropti, chequea bien los libros, que estén bien colocados, por favor. No te olvides del A tu conteo. cuenta, Cuenta tienes duro, que porfa, que contar. es que no te escuchamos, duro. Uno, dos, tres. Ahí sale Ropti, se está dando vueltas, se regresa al inicio. Bueno, ahí el competidor regresa al inicio. Ahora sí va derechito, va a llegar, parece, ahora sí a la meta. Llega y Ropti ha llegado a la meta. Y bueno, vamos a escuchar el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 12 segundos, Andrés. Yo tengo 13. Queda Vamos 12. con 12 y quedó con el mejor tiempo de 8. ¿Listo? Perfecto, Gracias. entonces, muchas felicidades. Felicitaciones, buen trabajo. Muchas Muy felicidades bien. a Ropti, se queda con sus 8 segundos y vamos con el siguiente, que es Robot River del Club de Robótica Rivera de Antioquia, Colombia. Robot River. Sí, aquí estamos. Ya estamos aquí en la cámara. Por ahí Perfecto. tenemos un poquito de retraso en la cámara. Sí. Se ve un poquito pixeleada. Déjala quieto un momentico y ahí cuando estés listo arrancamos. Ahí ya la alcanzas a ver. Entonces Sí, listo. la puedes mover un poquito a la izquierda por si se sale por este ladito de acá. La cámara, por favor. Ahí Eso, está, ahí queda bien, perfecto. perfecto. Ahora sí. Acuérdate, atrás de la línea y empezamos a tu cuenta. Duro para escucharte. Ok, ahí me escuchan. Sí. ¿Sí? Ok. Un, dos, tres. Ahí sale Robot River, se choca contra la pared, pero sigue avanzando, avanza pegadito a la pared, cuidado que se cae de cabeza. El robot tiene que regresar al inicio. Y bueno, este robot tenía un récord de 4 segundos. Vamos a ver este tiempo de tercera ronda y vamos a ver cuál es el tiempo oficial al final. Yo lo tengo con 11 segundos. Esa caída sí le afectó. La verdad es que le afectó un poco, con, sobre todo con el récord que llevaba. Tengo 11 segundos. Tengo el mismo Andrés. tiempo y el mismo Ok. tiempo del competidor. 11 Perfecto. segundos. Perfecto, muy bien. Muchas felicidades también a Robot River. Un gran trabajo. Se queda con 4 segundos de tiempo récord. Y vamos con el siguiente, que es Repe Prime del equipo Nastratech de Loja, Ecuador. El récord de personal de Repe Prime es de 8 segundos. Y por favor, enfoquen al robot.
¿En qué cámara estamos? ¿En con Juliana? Sí. Ok, nada más apáguenme la otra, el otro micro, porque tienen prendido los dos micros. Gracias, ahora sí estamos listos. Verificamos atrás de la línea, por favor. Ahí no estoy viendo el robot no lo veo. Sí, alzan la cámara. Ahí sí lo alcanzo a ver detrás. Ahí está. Sí, a ver bien. Ya, a la una, a las dos... Sale RP Prime y se ha quedado por ahí por la zona inicial, pero ahora sí está avanzando, va a llegar hasta la mitad de la pista, llega a la mitad, está como que quiere y no quiere ir, ahí se va dando vueltas, este robot está loquísimo y llega a la línea de meta, no la cruza, se regresa, pero ahora sí se acerca a la línea de meta, otra vez se arrepiente de cruzar, el robot sigue ahí dando vueltas, el competidor decide regresarlo al inicio y el robot está ahora de nuevo avanzando, dando vueltas como loco, pasa la mitad del escenario, llegan las tres cuartas partes, va a llegar a la línea de meta, va a cruzar y nuevamente se regresa, ahora sí cruzó la línea de meta, así que chicos, un fuerte aplauso también para este robot, y vamos a escuchar el tiempo oficial de RP Prime. Bien, yo tengo 32. ¿32? Sí, ¿también 32? No, tengo un tiempo de 38. 38. No sé si hubo algún tiempo raro ahí. Bueno, en todo bueno, caso, el récord es de 8, casos, ¿no? Exacto. Sí. Vale para tenerlo en cuenta, pero sí. Sí, sí había como un problema ahí con la cámara. Ok, perfecto. Entonces, nos quedamos con los 8 segundos, que es el tiempo récord de RP Prime. Es su tiempo oficial. Y vamos con el siguiente robot, que es Nova Coltin, del equipo Nova Robot de Medellín, que tiene su tiempo récord, es de 4 segundos. Vamos a ver si llega a los 2 segundos, que es ahorita el récord de la categoría. Ahí tenemos vamos, al vamos, competidor. Vamos. ¡Listo! ¡Ánimo, Juanjo! ¡Vamos, se puede! Atrás de la línea y a tu cuenta. Uno, dos, tres. Sale el robot Nova Coltin a toda velocidad, se regresa y se va. Este es otro robot que quiere ya irse a almorzar. El tiempo sigue corriendo, ahí va de nuevo Nova Coltin, cruza ahora sí la línea de meta. Y bueno, vamos a escuchar el tiempo de los jueces. Bien, yo tengo 13. Este robot nos ha dado siempre, les gusta andar paseando por la pista y esta vez no fue la excepción, pero quedamos con 13 entonces. 13 el tiempo, el mejor tiempo fue de 4. Perfecto, entonces muchas felicidades también a Nova Coltin que ha hecho un gran trabajo, gran participación también. Y seguimos con el robot Wally del equipo Bolivia Coding de Cali, Colombia. Si es que el robot está listo, porque en la segunda ronda tuvo un pequeño problema. La primera ronda hizo 26 segundos. Wally. Aquí. Perfecto. Entonces, la competidora está lista. Vamos a ver, chicos, todos, por favor. Un momento, por favor. ¿Se lo pueden subir un poquito a la cámara? Ahí. Ahí está bien. Momento, ¿ahí lo ves bien, Andrés? Estoy teniendo un problema. No, espera, ok, ok. Un segundo, pequeño, un segundito. Acá, es que no veo dónde está. En la cámara de Luz Castro. Ah, ya lo vi. Es que estaba como... Listo, ahora sí lo veo. Perfecto. ¿Ya está listo? ¿Listo? Sí, ok. A tu cuenta, acuérdate, atrás de la línea y empezamos a tu cuenta. Uno, dos, tres. Sale el robot, se choca ahí, se da un cabezazo con la pared, pero ahí está chocando los tubos y cruza la línea de meta... Gran trabajo de robot Wally y vamos con el tiempo de los jueces. Andrés, yo tengo 5 segundos. 5 segundos tengo yo también. Perfecto, entonces gran mejora también, ha bajado de 26 a 5 segundos. Y tengan en cuenta que este robot en la segunda ronda no completó y en la tercera hizo 5. Así que para que vean de que nada está dicho hasta el final. Y vamos hablando de esto con el robot Opportunity, que hasta ahora no ha marcado un tiempo, tiene las dos rondas 120 y tiene esta tercera y última chance para marcar un buen tiempo, así que vamos con Opportunity del equipo School Ort de Carmen de Viboral de Colombia. ¿Está listo? Opportunity,
Chicos, por favor, todos en los comentarios, también en el chat, vamos a apoyar un poquito Opportunity, que esta vez sí tiene que llegar a la meta. Así que, por favor, quiero ver esa cajita de comentarios apoyando al robot y al competidor. A ver, Opportunity, ¿está listo? No veo al participante. Opportunity, por favor, prende tu micrófono también para poder ver tu cámara. Prende tu cámara y tu micrófono, por favor. Creo que no está listo. Opportunity a la una. Opportunity a las dos. Y bueno, jueces, ¿están de acuerdo? Lo podemos dejar para el final de la ronda. Sí, por si... para el final. Sí. Ok, perfecto. Vamos entonces con el siguiente robot, que sería Nova Genium, del equipo Nova Robot de Medellín. Emilio, vamos, vamos, corazón. Vamos, ánimo, Emilio, vamos, vamos. Este robot tiene un récord. Ahí está, este robot tiene un récord de 3 segundos. Así que vamos a ver si lo llega a bajar hasta 2. Por favor, solamente un micrófono, gracias. Ahí está, tenemos en la cámara de Catalina González. Ahí está el robot ya listo. Por favor, jueces, el visto bueno para empezar. Bien, recuerda atrás de la línea de inicio. Bien, perfecto. Andrés, ¿sí lo ves bien? Sí, ahí lo veo correcto. Perfecto, empezamos a tu cuenta. Duro, por favor. ¿No contaste? El robot no ha contado. No escuchamos el conteo. Emilio, tienes que contar, amor. Abre el audio. ¿Tienen el micrófono apagado? ¿No escuchamos el audio para el conteo? No, sí tienen el micrófono activo, pero no se escuchó. Tienes que contar duro, Emilio, porfa. Duro, listo, para que te podamos escuchar. Pero vamos a hacer una... Verifiquemos primero, digan algo. No, todavía no se escucha. No se escucha. Ese es el dispositivo. Ahora sí. Un momento. Listo, a la cuenta. Emilio, tienes que esperar para contar, es que si no, no te escucha. Emilio, vamos con calma, tranquilo. Yo sé que hay emoción, pero vamos con calma. Cuenta, duro. Listo. Duro y nosotros iniciamos. ¿Listo? Tranquilo. Uno. Ahora sí. Dos, tres. Ahí sale el robot Nova Genium. Aunque se ha quedado un poquito ahí de cabeza, el tiempo sigue corriendo. El robot regresa al inicio. Ahora sí va con todo, va pegadito a la madera, va a cruzar la línea y cruza la línea de meta. Ahí está el robot Nova Genium. Y bueno, vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. También era un candidato muy, muy rápido, pero ahorita tuvimos algunas dificultades. Yo lo tengo con 14. Yo tengo 15, nos quedamos con 14. Perfecto. Y su tiempo récord es de 3, ¿listo? Hay una cosa muy importante que decir ahí, Dino, y es, o sea, todos muy buenas rondas, pero por no contar, por no esperar, los jueces no pudieron tomar el tiempo. Entonces, correcto, desafortunadamente, ¿no? Esas cosas pasan. Y después, ya cuando sí sale la ronda, no es el mejor tiempo. Hay que tener eso en cuenta para que, o sea, contar y esperar, porque mira, perdió dos muy buenas rondas por apresurarse un poco. Entonces, importante para todos los equipos esperar eso. Igual ahí está en el club de los 3 segundos. Entonces, tiene chance todavía. Así es, todavía hay chance. Bueno, ya tiene asegurado un buen puesto con esos 3 segundos, pero sí, como dice Mr. Roboto, muy importante, chicos, por favor, tengan muy en cuenta, es muy importante el conteo de los 3 segundos y que el robot inicie su movimiento después del conteo para que los jueces puedan encender correctamente su cronómetro. Si no, no podemos medir bien el tiempo. ¿Vale? Entonces, vamos con el siguiente competidor o competidora, que también es un fuerte contrincante para llevarse ese primer lugar. Es el robot Carolina, del equipo Nastratech de Ambato, Ecuador, que su tiempo récord también es 3 segundos. Ella está dentro del club de los 3 segundos. Así que vamos con Carolina, en la cámara de Eduardo Cárdenas, ahí con su escenario de madera. Bueno, es como MDF, creo, pero bueno. Empezamos atrás de la línea. Detrás de la línea, por favor, Carolina. Listo, cuenta duro. Uno, dos, tres.
Sale Carolina dándose con la pared. Y bueno, vamos a ver el veredicto de los jueces, qué es lo que ellos dicen. Yo tengo tres. Aquí cabe mencionar que primero contó tres y después salió. Pero yo conté desde que... No, primero salió, después contó tres, algo así. Ajá. Yo empecé a contar desde que contó el tres. Eso. Y me quedaron 3 segundos. Yo conté 4 segundos cerrados. Nos quedamos entonces con los tres. Sí. Bueno, nos quedamos con 3 segundos entonces para el robot Carolina. De todos modos, por si hay la duda, porque bueno, personalmente yo también vi de que el robot salió antes del conteo de 3. Igual, de todos modos, el robot ya tenía el récord de 3 segundos anterior de la primera ronda. Así que igual su tiempo oficial queda en 3 segundos para el robot Carolina del equipo Nastratech. Y bueno, vamos rápidamente con el siguiente robot que, mira, yo desde aquí, desde Lima, Perú, ya estoy escuchando los estómagos de los chicos porque ya es hora de almuerzo. Así que por favor, chicos, vamos rapidito para poder cerrar. Y vamos con el robot Eva del equipo Maker Girls, que lo estaban pidiendo mucho en los comentarios, de Medellín, Colombia. Ahí están las chicas ya listas, preparadas. Por favor, el visto bueno de los jueces. 1, 2, 3. Momento. Chicos, por favor, tienen que esperar el visto bueno de los jueces para empezar el conteo, ¿vale? La cámara se está como... La cámara se veía muy, muy, muy pixelada, no se alcanzaba a ver. Así se mejor. Hay que ser separaditos, exactamente. Listo, listas. 2, 3. Sale el robot Eva, pegadito a la pared, llega a la meta, ha hecho un muy buen tiempo. Y bueno, jueces, por favor, el tiempo oficial. Andrés, ¿cuánto tiempo te marcó? Tengo 3 segundos, yo tengo 3 segundos. Yo también tengo 3. Perfecto, entonces este robot tenía el récord de 4, se ha unido ahora al club de los 3 segundos, así que un fuerte aplauso virtual también para Eva. Y bueno, vamos rápidamente con el siguiente robot, que es Nova Dynamics del equipo Nova Robot, que tiene un tiempo récord de 5 segundos. Nova Dynamics, vamos, por Mati, favor. Vamos, Mati. Espera que te den el aviso. Ahí está con sus cartelitos. Perfecto, coloque el robot. Coloque el robot y por favor espera el visto bueno de los jueces. ¿Puedes ver bien la pista? Sí, ya la veo, ya la veo. Perfecto, entonces empezamos atrás de la línea y a tu cuenta. Duro, porfa, cuenta. 1, 2, 3. Sale el robot Nova Dynamics. Se va ahí pegadito a la pared también. Va a llegar y llega, cruza la línea de meta. Un gran trabajo de Matías. Muy ahí bien, está, Mati, perfecto. Excelente. Y vamos a ver el tiempo de los jueces, a ver si logra bajar sus 5 segundos. Tengo 6 segundos, Andrés. Tengo 6 segundos yo también. Perfecto, entonces bien, 6 segundos la tercera ronda, pero se queda entonces con los 5 segundos de la primera como tiempo oficial. Gran trabajo de Matías. Y vamos con el siguiente robot, que es el robot Pegaso del equipo Nastratech desde Ambato, Ecuador. Este robot ha hecho 4 segundos en las 2 primeras rondas. Vamos a ver si en la tercera se une al club de los 3 segundos o si es que llega a los 2 segundos también del récord. Vamos a ver Pegaso, por favor, de Nastratech. Ahí lo vemos. Espera, por favor, el visto bueno de los jueces. Bien, atrás de la línea y empezamos con tu cuenta muy fuerte. 3, 2, 1. Espera un segundo. Y ahora sí. Espera un momento, Lola. Que... Mande. ¿Cómo ves? Arranca todo, no lo arrancaste, ¿cierto? Se había arrancado, pero como lo sostuvo y creo que no tenía un fallo por ahí, lo detuve. Volvemos a empezar. Listo, volvemos a empezar. ¿Sale? ¿Listo? ¿Ya está listo? Sí. 3. A tu cuenta. 2, 1. Ahí sale el robot Pegaso, no va derechito. No escuché la cuenta. Y bueno, ahí el juez no escuchó la cuenta, así que vamos a repetir. ¿Lola lo escuchó? Yo no escuché la cuenta. Sí, sí lo escuché.
¿Será que estoy teniendo problemas yo? De por sí se ve que de repente como que se atoró. No sé si lo volvemos a marcar. Sí, una vez Algo más. es importante. Yo les recomiendo que todos vayamos igual 1, 2, 3, porque luego cuando cuentan 3, 2, 1, en el 1 a veces dicen otra palabra y nos puede llegar a confundir. Sí, eso, Entonces, de uno, dos, tres. preferencia 1, 2 y en el 3. ¿Listo? Ya. Nuevamente. 1, 2, 2, 3. Sale Pegaso, pero hay un conteo un poco raro. Y bueno, no sé qué tanto le podamos hacer repetir al competidor, pero jueces. Lola, no sé cómo lo Híjole, viste. A mí, pues, es que yo, ajá. en lo que logré ver, pues a mí me marcó 4 segundos, pero no sé, es que hay como una interferencia, me pareció. Yo tengo 5. Entonces, no sé, dejamos entonces 4. Sí, vamos a dejarle Igual tiene un tiempo de 4, ¿no? Sí, 4. Sí. 4. Sacó 4 en promedio en todos los intentos. Perfecto, entonces quedamos con Pegaso con 4 segundos perfectos en sus 3 rondas. Y vamos con el siguiente robot que es Lulu 2.0. Es la competidora que se está llevando el corazón de todo el público, que es nuestra niña de 2 añitos. Así que ahí está Lulu desde Neiva, Colombia, representando al equipo Robo Kids, que ya tiene un récord de 3 segundos, ¿eh? Así que cuidado que está dentro del club de los 3 segundos. Puede bajarlo a 2, puede pasar cualquier cosa. Vamos con Lulu 2.0. Si es que está lista, por favor, enciende tu cámara y tu micrófono. Hola, buenos días. Hola. Robo Kids. Está muy bien. ¿Me muestras por el inicio? Eso, muy bien. Detrás de la línea. Detrás de la nieve. ¿Listo? A ver, perdón, uno, dos, tres y ya. Sale Lulu 2.0, ahí se va al filo del escenario, pero está yendo con todo y cruza la línea de meta muy rápidamente. Un gran tiempo, gran intento, totalmente limpio. Y pues bueno, jueces, por favor. Andrés, yo tengo 5 segundos. Yo tengo 6 segundos. Okay, lo dejamos en 5. De todas maneras, yo tenía el Cinco. récord de 3. Tres, correcto. Perfecto, entonces Lulu 2.0 se queda en el club de los 3 segundos. Gran competidora también. Y vamos con el primer candidato a llevarse el primer lugar de la categoría. Es el robot Nova Ruidbot del equipo Nova Robot de Medellín, Colombia. Así que, bueno, que hizo 3 segundos en la primera ronda, 2 segundos en la segunda. Y vamos a ver esta tercera ronda cuánto llega a marcar. Vamos, María, vamos. Mario, mira, para que tengas muy en cuenta las recomendaciones que te han dado los jueces, ¿no? Es ponerlo sin empujarlo, simplemente quitas la mano y tratar de que salga al 3. ¿Listo? O sea, 1, 2, 3 y ahí es cuando prendes. O ahí es cuando sueltas, por lo menos. ¿Listo? Bueno, diga que sí. Listo, estamos viendo ya la pista. Si colocan el robot atrás de la línea, por favor. Ahí está el robot ya listo. Espera, espera, por favor, el visto bueno primero de los jueces. Por favor, espera. Coloca tu robot y que los jueces te digan si está colocado correctamente. ¿Vale? Colócalo y espera la indicación del juez. Un momento que el juez Andrés tiene un problema de conexión, entonces yo le voy a cubrir en esta. Entonces déjame un momentico, voy a tomar el tiempo yo. Andrés tiene un momentico de problema. Perfecto. Lola, por favor, ¿cómo ves al robot? Sí, nada más le falta como que siento que tantito hacia atrás, pero sí lo veo sobre la línea. Tíralo un tricito para atrás. Un tricito para atrás, María. A ver. ¿Sí?
Es que la línea es cuál, la negra, ¿no? Pues si es la línea negra, está Es la bien. negra. Sí, está Es la bien. negra. Dale, dale, está bien. Listo, a tu Listo, a tu cuenta. cuenta. Uno, Ahí sale el robot a toda velocidad y ha cruzado la línea de meta en un tiempo cortísimo. Y ahora sí, sin ninguna duda en la salida, ha hecho todo perfecto. Y bueno, vamos con el tiempo de nuestros jueces. Yo tengo dos, Yo 22. tengo dos. Ok, Listo, perfecto. 13 quedan. Entonces, reafirma sus 2 segundos Muy y bien, ahora sí. Maya. Ahora sí lo he hecho totalmente limpio, no hay ninguna duda. Así que se queda 2 segundos, pero todavía faltan 2 robots. Así que vamos con NP Robot del equipo Bolivia Coding de Cali, Colombia, que tiene un tiempo en la primera ronda de 23, en la segunda ronda de 22, y vamos a ver la tercera ronda cuánto llega a marcar. NP Robot, por favor. Mientras aquí también. Hola, aquí hola. Perfecto, Nicolás. Aquí también la gente en los comentarios está estallando. Esta caja de comentarios está más activa que nunca. Así que chicos, muchas gracias a todos los que están ahí activos en el Facebook. Y vamos con NP Robot, su último y tercer intento. Nada más verificamos que sí esté atrás de la línea. Es que no se alcanza a apreciar mucho. Perfecto, Está súper gracias. bien. Y Bien. cuentas duro, por favor. Okay, entonces, uno, Sale con todo el robot NP Robot ahí dando vueltas como loco, chocándose con las paredes, con esos libritos que está. Uno de cada país, ¿eh? Así que interesante también los libritos que está ahí. Regresa al punto de inicio y se ha quedado ahí dando vueltas, pero todavía puede llegar hacia la meta. Se cae el robot, lo puedes llevar al inicio. Llévalo al inicio. al inicio. Ahí está, lo suelta. Ahí ve el robot, sigue con todo. Recuerden que la idea del desafío es llegar a la meta. No importa cuánto te demores, pero tienes que llegar. Dejen la Ahí cámara está a porque punto no se de ve la llegar. línea. Y Dejen ha la cruzado cámara, ya la quiero línea ver. de meta. Y bueno, vamos a escuchar el tiempo oficial de nuestros jueces. Tengo 32. Yo tengo 32. Listo. Perfecto, entonces 32 segundos en la tercera ronda y el tiempo oficial, el tiempo menor de este robot sería de 22 segundos que marcó en la segunda ronda. Gracias. Chicos, Tengo una petición para el último robot. Ah, dale, dale, tranquilo, dime. Dale. Justo te iba a decir como este robot, el último, entre comillas, robot, es como que fuerte candidato. Hay un robot que se nos quedó sin participar, que fue Opportunity. Entonces, vamos con el robot Opportunity para dejar a LMS Perfecto. al final. Opportunity Listo. está listo, por favor. Opportunity Opportunity. tiene la oportunidad de hacerlo. Ajá. Opportunity a la una. Ahí Ahí está, ahí está. está Opportunity. Listo. Perfecto, vamos entonces con Opportunity que no ha marcado tiempo hasta ahora. Este es su tercer y último intento para este robot hawaiano. Y por favor, verifiquen bien. Todos, por favor, crucen los dedos, chicos. Por favor, en los comentarios. Apoyo máximo Opportunity que esta vez sí tiene que llegar. Tiene que pasar por lo menos 3 libros. Si pasa 3 libros, yo contento. Así que vamos Opportunity a la cuenta del competidor. Una, dos, tres. Ahí va Opportunity, va dando vueltas, ahí bailando con todo su swing, con todo su ritmo. Por favor, pónganle música a ese robot. Y se ha quedado ahí en la línea, pero ya saben que este robot, así es, se hace de rogar. Él dice, no, mírenme bailar primero y luego avanzo. Así que ahí va avanzando poquito a poquito. Los jueces están viendo ya su cronómetro que sigue avanzando. El robot Opportunity sigue dando vueltas. Yo creo... A ver, Mr. Roboto, yo creo que a este robot debemos darle un premio por el robot con más swing de todo el torneo. Con el robot con... Totalmente, tiene canción y tiene swing. Ahí ¿Te está. gusta el swing? ¿Ya ves? Es que se mueve y lo que tú decías, o sea, no lo pudiste haber dicho mejor. No nos falta sino el Aloha Hawaii aquí de fondo y Exactamente. poner al robotcito a bailar. Este robot sería un buen candidato para robot bailarín, ¿no? Para la categoría robot Exactamente. bailarín. Sí, Eso es lo nueva que... categoría.
Eso es lo que decíamos, que este robot diría para bailarín. Incluso tiene el bracito arriba, que parece como si estuviera ahí Como si bailando tuviera la mano también. aquí. Le falta un pañuelito ahí encima de la mano y ya sería perfecto. Pero bueno. Y lo Yo digo ponemos a bailar cumbia o algo, ¿no? que ya Claro. abramos la próxima categoría de robot bailarines. Así es, pero bueno, ahí tenemos a Opportunity. Chicos, por favor, en los comentarios acompañen con las palmas. Y bueno, ahí está. La Todavía quedan dejó. 30 segundos. Tenemos que dejar los 2 minutos nomás. ¿Listo? Dale tranquilo. Bueno, entonces. Él dice que chao, que chao, que igual, muchas gracias. No, pero igual, gran trabajo del robot. Igual, el hecho de que lo hayas construido y que esté funcionando es ya todo un mérito. Así que igual, muchas felicidades, felicitaciones. Y bueno, ¿llegamos ya a los 2 minutos, jueces? Sí, ya. Ok, perfecto, Entonces, chicos. Muchísimas gracias. Y bueno, ay, genial. después de este intermedio musical, esto pudo haber sido también la presentación artística de Entretiempo. Vamos con el último robot, que es LMS11, que tiene el récord también de 2 segundos. Y a ver, esto está complicado porque solo hay dos opciones. O que haga un segundo, cosa que está muy difícil, y ahí cerramos y nos vamos todos a almorzar. O bien hace un tiempo mayor, o hace 2 segundos, y tendríamos un empate en el primer lugar. Así que vamos a Y ver qué pasa. hay otra cosa. Vamos a hacer una cosa. Yo quiero que con la cámara, ¿hay forma de poner la cámara desde la perspectiva de atrás del competidor o ponerla todo el lateral? Porque de pronto de frente no vemos si el competidor empuja o no empuja. Entonces, para evitar Okay. perspicacias, si hay forma de ponerla desde atrás, desde la perspectiva del participante. Eduardo, ahí o que siga de pronto, que ya volví, que pena con ustedes, que Mira. siga con la cámara. O que O que lo siga con siga la con la cámara el cámara, robot. sí, que Aquí lo siga pero con la cámara. Dile que sea así. ¿Así? bájalo, que no se ve el robot en este momento. En la cámara no vemos el robot. ¿Así? Ahí está muy bien. Listo, La puede idea ser. es que lo sigas, la idea es que lo sigas con él, con la cámara, listo. Puede ser. Dos, ¿Sí? tres. Sale el robot del MS-11 a toda velocidad, ahí la cámara, pero no vimos la meta. No lo No se perdí, vio, no, no se no se vio. vio. ¿Quién está grabando? ¿Quién está grabando? La mamá. ¿Me puedes mirar a través del celular? O sea, mira lo que estás grabando para Pero a que través nos del celular, muestres. eso. Eso. O sea, mira lo que estás grabando para que. Eso es mismo lo que nosotros estamos viendo, ¿listo? Uno. Ok. Dos. Sale de nuevo el MS-11 a toda velocidad y cruza la línea de meta. Ahora sí lo vimos. Ha sido muy, muy rápido. Casi se vuela el enchufe también, pero bueno. Tiempo de los jueces. Yo tengo dos. Dos. También tengo dos. Wow, entonces nos hemos quedado con 2 segundos y chicos, tenemos empate. Por ahora, con 2 segundos está LMS11 y con 2 segundos está Nova Ruidbot. Y también tenemos que mencionar esto también. Entre esos dos que están empatados, los dos hicieron en la primera ronda 3 segundos, los dos hicieron en la segunda ronda 2 segundos y los dos hicieron en la tercera ronda 2 segundos. Así que este es un empate total. Y por otro lado, ya que ahí tenemos que mencionar un podio. Hay muchos robots, déjenme contarlos. 1, 2, 3, 4, 5 robots dentro del club de los 3 segundos, que esos 5 estarían empatados en el tercer lugar. Entonces, Vamos a explicar cómo se va a hacer esto, Dino. ¿Listo? vamos a ver. Listo. Entonces, el tercer lugar se lo van a disputar estos 5 equipos. Entonces, primero vamos a hacer una ronda con estos 5 equipos y el que haga el menor tiempo, ahí se queda en tercer lugar. ¿Listo? Para ese tiempo, vamos a tomar el tiempo tanto Andrés, Loli y yo. Y vamos a hacer un promedio, incluyendo las centésimas. Ahora sí vamos a incluir las centésimas, pero se va a hacer un promedio de los dos tiempos de los jueces.
Y de esos cinco equipos, el que tenga el menor queda en tercer lugar. Y para el primero y segundo se hace lo mismo con Nova, Ruizbot y con LMS11. Perfecto, entonces ya tenemos nuestras rondas de desempate, así que empezamos con la del tercer lugar rápidamente y pues bueno, a ver, empezamos con Nova Speik del equipo Nova Robot, que es parte del club de los 3 segundos. Nova Vamos, Speik. Nati, vamos. Hola. Y también a los chicos que nos están viendo en Facebook, por favor, déjennos en los comentarios quién creen que va a quedar tercer lugar, quién creen que va a quedar en primer lugar de ese desempate por el primero y segundo. Pues aquí corren las apuestas, Roboto. Excelente. Y Eduardo y Dino, no sé si los tiempos los vamos a decir o los decimos al final. No los podemos decir el promedio. Yo tengo aquí ya la hoja en los tiempos que tenemos nosotros. Por Ya ahí eso. tengo, los vamos metiendo y promediamos. Y ¿Eso los lo vamos diciendo. decimos de una Sí, vez o lo sí. decimos al final? No los Cuando vamos ya hayan diciendo. pasado todos. Ah, bueno, No los listo. vamos diciendo, los vamos diciendo para que sea más transparente todo. Listo, perfecto. Perfecto. Entonces Entonces, ya estamos listos por acá. tenemos a Nova Speik, que ya está listo esperando la indicación de los jueces. Cuando estés listo, nos dices duro. Tres, uno, dos, tres. Sale Nova Speik a toda velocidad, ahí chocándose con una pared, con otra pared, y llega a la meta. Lo ha hecho muy, muy rápido. Y bueno, momento decisivo. Jueces, por favor, tiempos. Andrés, tu tiempo. Ya. 3.82. Lola. Tres punto sesenta y siete. ¿Lo vas ingresando, por favor? Y yo tengo 3.73. Perfecto, entonces digamos que en promedio es más o menos 3.7, ¿verdad? 3.74 el promedio. Perfecto, entonces 3.74, gran tiempo de robot Nova Speik. Ya vemos de que, miren, hemos tenido que recurrir a la centésima de segundo para el desempate porque esta competencia está demasiado reñida. Y vamos con el segundo robot, que es del club de los 3 segundos. Es del mismo equipo Nova Robot, el robot Nova Genium. ¡Bravo! Nova ¡Vamos, Genium. Emilio, vamos. ¡Hola! A ver, estamos con la cámara del celular. Perfecto. Hola, buenas tardes. Ahí te escuchamos, sí. ¿Sí? Sí, dale, ahí te escuchamos. Sale Nova Genium con todo ahí pegadito a su madera. Se cae de cabeza. Puede regresar todavía. Puede regresar al inicio. El cronómetro sigue andando. El tiempo sigue corriendo. Regresa el robot al inicio. Lo suelta. Allí ve el robot pegadito a la madera. Y llega, cruza la línea de meta. Y bueno, jueces, por favor, el tiempo. Bien, Emilio. 19:38 para mí. Diecinueve Yo cero tengo dos para mí. 18:52. Ok, entonces ahí el señor Mr. Roboto haciendo los cálculos, el promedio aritmético. 18.99. Tenemos 18.99 segundos entonces para Nova Genium. Por ahora el tercer lugar se lo está quedando Nova Speik, pero aquí puede pasar cualquier cosa. Y vamos con otro robot que también lo apoyan mucho en los comentarios, que es el robot Carolina del equipo Nastratech desde Ambato, Ecuador. Carolina, por favor, ahí está. Aquí estoy, profesor. Muy bien. Uno, dos, tres. Sale el robot Carolina ahí haciendo sus zigzags y cruza la línea de meta. Perfecto, lo ha hecho muy bien el competi o la competidora. Y jueces, por favor, sus tiempos. 4.05 para mí. 4.06 para mí. Yo tengo 3.71. Un promedio de 3.94.
Ok, entonces 3.94 para Carolina. Perfecto. Y por ahora sigue en tercer lugar. No es fake, solo por 0.2 segundos. Pero todavía faltan dos robots. Así que vamos con el robot Eva del equipo Maker Girls de Medellín. Ahí nos están viendo bien. Ahí los ve, las sí. Vemos. Sí. Bueno, listas. 1, 2, 3. Sale el robot Eva pegadito también a la pared. Cruza la línea de meta rápidamente. Ha hecho un gran intento y vamos con los tiempos de los jueces. Tengo 2.73. Yo tengo 3.35. Tengo 3.76. Wow. Da 3.28. Perfecto, entonces 3.28 y con ese tiempo le quita el tercer lugar a No Es Fake. Por ahora el tercer lugar lo tiene Eva del equipo Maker Girls, pero falta un robot, así que aquí se define ese tercer lugar del podio. Y este es nuevamente el robot favorito del público, Lulu 2.0 del equipo RoboKids de Neiva, Colombia. Por favor, RoboKids. Bueno, aquí estamos. Espera, bebé, espera. Está que espera, se compite. Espera, bebé. Tranquilidad, chicos, por favor, tranquilidad. Ya sabemos que ya quieren ganar ese tercer lugar, pero paciencia. ¿Listo? A su cuenta. A ver. ¡Uno! Dos, tres. Sale el robot Lulu 2.0. Ahí pegadito al extremo. Cruza la línea de meta. Wow, esto va a estar de infarto, por favor. Jueces, por favor, no nos rompan el corazón. Gracias. Díganos los tiempos. Ah, espera. La competidora creo que se iba a despedir. Bueno, ya no. Jueces, por favor, los tiempos. Yo tengo 4.58. 5.28 de este lado. 4.96. Da 4.94 el tiempo final. Perfecto, entonces 4.94 el tiempo final. Y pues bueno, ya ustedes saben los tiempos. Recuerden que este es un resultado. A ver, ya lo sabemos todos, pero es extraoficial. El resultado oficial se va a decir el día de mañana en la clausura. Aunque bueno, creo que ya aquí no hay mucha vuelta que darle. Así no, que aquí lo vamos diciendo lo de hoy y ya en la clausura. Ah, perfecto. El certificado. Bueno, entonces, el tercer lugar se lo estaría llevando el robot Eva del equipo Maker Girls de Medellín, Colombia. Así que un fuerte aplauso virtual para ellos. Y pues, bueno, llegó el momento decisivo del primer y segundo lugar. Tenemos a Nova Ruidbot del equipo Nova Robot y a LMS11 del equipo Bolivar Coding. Vamos primero con Nova Ruidbot. Vamos, María Ángel, sí se puede. Este es el empate de los 2 segundos. ¿Dónde estoy? No, allá. Y esto aquí sí va a contar hasta las centésimas, chicos. Así que mucha atención. Por favor, todos crucen los dedos de que a ningún juez le falle el dedo. Que yo sé que con los nervios, con la tensión, ahí esos dedos de los jueces deben estar temblando. Así que, por favor, jueces, tranquilos. Vamos a medir bien el tiempo y vamos a empezar. Ya, vamos a tu cuenta. ¿Lo pones, por favor? Ay, pues, María. Ahí salió el robot dándose cabezazos con las paredes y ha cruzado la línea de meta. Así que bueno, vamos a ver los tiempos de los jueces o si es que tienen alguna observación también. Tengo 2.82. Yo tengo 2.82. Tengo 2.91. Perfecto, entonces el promedio sería 85. Perfecto. 2.85 sería el tiempo oficial en este desempate de Nova Ruidbot. Y es el tiempo a vencer por LMS 11. Así que vamos a ver qué pasa. Por favor, LMS 11. Ahí está, perfecto.
Y chicos, momento decisivo. Todos estamos. Mamá, recordemos que vemos desde el celular, ¿no? Estamos mirando el celular como recomendó Andrés, por favor, para ver qué estamos viendo. Todos bueno, estamos. Aquí están. Ojalá que se choque, que se devuelva. Que es... Pero que se choque. Chicos, por favor, los demás personas que están en la sala, apaguen sus micrófonos, por favor. Y... Sí que viene el robot, por favor, ¿listo, mamá? ¿Ven bien aquí? ¿Allí ven bien? Sí. Sí, okay. ¿Se ve bien? Yo voy a contar. Uno, dos, tres. Sale el robot del MS-11 a toda velocidad, pegado a la pared, cruza la línea de meta... Y esto está de infarto. Uy. A ver, jueces, sus tiempos. Jueces. A mí me marcó 3.53. Wow. Me marcó 3.13. A mí me marcó 3.62. ¿Qué? Ok. Entonces tenemos un tiempo mayor a 3 segundos. 3.33. Tenemos un promedio de 3.42 para el final. 3.42, entonces eso nos deja en segundo lugar. Chicos, momento. Chicos. Chicos, tranquilidad, por favor. Tranquilidad, a ver. Tenemos en segundo lugar al robot LMS-11 del equipo Bolivia Coding de Cali, Colombia. Aplauso, por favor, para el robot LMS-11. Aplauso virtual, muchas felicidades. Y en primer lugar, y ahora sí preparen las gargantas, en primer lugar, representando a Medellín, Colombia y al equipo Nova Robot, el robot Nova Ruidbot. Bueno, quiero hacer una claridad ahí, ¿listo? Ok. La claridad es la siguiente. En el resultado final aparecen ambos equipos con 2 segundos, pero Robot termina de primero, o sea, queda como primero por el desempate, porque gana el desempate, y Bolívar Coding, porque en el desempate, pues, queda de segundo, ¿listo? Pero se les conserva el tiempo original en la tabla de posiciones cuando se pone primero, segundo y tercero. Entonces, queda en primer segundo con 2 segundos, queda en tercer lugar con 3 segundos y ganando desempate, Nova Speak, Nova Robot. En segundo lugar... No, perdón, lugar, Roboto. El tercer lugar sería para Eva de Maker Girls. Ah, perdón, me equivoqué, tienen toda la razón, disculpen. Tercer lugar es para el robot Eva de Maker Girls, tienen toda la razón, que tuvo 3.28 con 3 segundos y queda en tercer lugar. Mil disculpas ahí, tienen toda la razón. Segundo lugar, 3 segundos y bueno, la ronda de desempates queda de segundo con 2 segundos. Bolívar Coding LMS 11. Y Nova Robot, Ruibot, primer lugar, con 2 segundos. ¿Listo? Perfecto, Mr. Roboto. Y bueno, muchísimas gracias, chicos. Nos hemos pasado también de la hora porque ya tenemos que ir a la homologación de la siguiente categoría. Pero bueno, muchas felicidades a todos los chicos. A nuestros jueces, por favor, ¿alguna opinión final? Andrés, primero contigo. No, nada, pues primero que todo, como felicitar a los equipos, creo que hicieron un muy buen trabajo y superar 2 segundos fue muy interesante, realmente esta competencia bastante reñida, felicitaciones, sigan trabajando, muy buen trabajo a los niños, felicitaciones también a los papás por apoyar a sus hijos, por seguirles este sueño, esta cuerda, y para adelante, que esto es un creador de sueños para los niños, y nada, felicitaciones a todos por participar, el solo hecho de participar ya es un premio, aunque suene a cliché. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias, felicidades también por tu papel de juez, que lo has hecho genial. Lola, si estás por ahí también, por favor, un último comentario.
Claro que sí, Dino. Pues estoy muy emocionada. La verdad es que verlos a todos con los nervios, nosotros también como jueces súper nerviosos de saber qué va a pasar en la siguiente ronda o qué va a pasar con algún robot. Los felicito a todos. Espero verlos en la próxima edición, primeramente. Vamos a tener que inaugurar una nueva categoría de baile, Eduardo, para los robots. Pero no, muy contenta por seguir participando. Gracias, Lalo, por seguirme invitando aquí. Muy contenta de verlos a todos. Me voy a comer súper emocionada. Bueno, muy bien, Muchas muchísimas gracias. gracias Y a todos. bueno, Mr. Roboto, también ahorita ya tenemos que ir a la siguiente categoría, así que todos por favor no se pierdan. A las 2 y 30 tenemos la categoría de Bumper Bot, así que a los chicos del Meet, por favor, los dejo aquí conversando, ustedes tranquilos, yo me retiro para despedirme de la gente de Facebook. Y bueno, chicos, los dejo ahí conversando también con los ganadores. Muchas Bueno, gracias, muchas excelente. gracias. Y bueno, chicos. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí conectados en el Facebook. Muchas gracias a todos los que han estado comentando. Estrella López, Lina María también, Adriana Sierra, Mariana Arias, Cindy Bautista también, que ahí están diciendo el desempate. Así que muchísimas gracias. No se pierdan. 2 y 30, empezamos con la categoría de Bumper Bot. Ahorita van a empezar ya la homologación. Hay también categorías en YouTube, así que tienen mucho contenido, mucha competencia en estos 2 días de RoboJam Beta. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en un ratito en BumperBot. No se olviden dar like, compartir y seguir a esta página de Mr. Roboto. Adiós, chicos. Thank you.
Hola a todos chicos, muy buenas tardes, perdón por la demora de entrar, que recién, bueno, Mr. Roboto no me dejará mentir que recién hemos terminado la categoría anterior. Pero bueno chicos, bienvenidos y bueno, Roboto, no sé si... Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Dino Morales, yo represento la página Let's Go Robot. He venido aquí a apoyarles un ratito con la categoría de Bumper Bot. Y ¿están los jueces por aquí? Porque creo que todavía... Y va a estar okay, perfecto. Entonces, chicos, para que tengan en cuenta, tenemos 19 robots en esta categoría. Por favor, vale, ya decía yo, ¿por qué hay numeritos aquí? Es porque hay dos robots que ya han hecho sus pruebas. Así que, por favor, ténganlo en cuenta. Luego, al final, les diremos qué puntaje sacaron ellos. O prefieres decirlos al inicio... Así es. Descuida. Cuida. Qué mal, Mr. Roboto, qué mal. De todos modos, Roboto, yo les voy dando el orden aquí, ¿vale? Para ir ordenados. Pero antes de empezar, sí quiero presentarles a los jueces, a los chicos, a los competidores, para que los conozcan un poquito más. Entonces, como ya les... Así es. Pero, y ya como lo mencionó Mr. Roboto, pues tenemos dos jueces. En realidad tenemos tres, pero uno de ellos no... Vamos a esperar que entre. Pero tenemos por aquí a Agustín Hernández, que nos acompaña desde México. Él es ingeniero en mecatrónica y robótica, es creador también de robots Minisumo y Microsumo, es instructor de robótica de competencia para niños, jóvenes y adultos y miembro del comité organizador de la Olimpiada Mexicana de Tecnología. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas tardes. Perfecto, listo entonces. Y tenemos también a la señorita Gracie Rodríguez. Ella es ingeniera electrónica con experiencia en gestión de proyectos educativos en ciencia, tecnología e innovación. Ha participado como organizadora de competencias de robótica a nivel nacional en Colombia y tiene experiencia también como jueza en diferentes torneos de robótica. Muy buenas tardes, Gracie. Perfecto, y pues bueno, vamos a empezar con la homologación. Como les digo, tenemos 19 robots en competencia, ya dos que son de Etiopía ya han pasado competencia por el tema de horarios. Esto se ha grabado, luego los videos los vamos a proyectar en la transmisión. Luego, si quieren verlos también por cuestión de transparencia, pueden verlo ahí en el Facebook. Y los otros 17 son los que supuestamente estamos aquí, ¿vale? Mr. Roboto, también veo que hay gente que quiere entrar todavía a la sala. Por favor, si los puedes aceptar. Ah, ok.
Ah, ok. Ok, Yomo, porfa, no te duermas ahí, que en el chat están pidiendo que hay gente que quiere ingresar. Y bueno, tenemos a 17 robots, entonces vamos a ir en el orden que tenemos aquí en la lista con la homologación, ¿vale, chicos? Pero por favor, no esperen a que los llamemos para tener listo ya las medidas y todo. Por favor, vayan alistando su regla, su medidor, todo lo que tengan a la mano para ir rápido. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con el robot Pulpo del equipo Cafebot. Pulpo del equipo Cafebot, por favor. ¿Está por ahí? Pulpo. Perfecto. Ahí está el robot Pulpo, nos acompaña desde Bucaramanga, Colombia. Perfecto, Roboto, muchas gracias. Bueno, jueces, por favor, si le dan las indicaciones a Javier. Ok, perfecto. Entonces, Pulpo pasa homologación. Entonces vamos con el siguiente robot, que sería Doom E del equipo Bolivar Coding desde Cali, Colombia. Doom E, por favor. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. Perfecto, Sebastián. Muéstranos tu robot, por favor. Thank you.
Ok, ¿todo correcto entonces con Doom E? Perfecto, entonces Dumi pasó homologación y seguimos con el robot Matwell del equipo Nastratech desde Ambato, Ecuador. Matwell, ¿estás por ahí? Ok. Mientras esperamos a Matwell, entonces... se va preparando también el robot Wally del equipo Fuego Ardiente de Envigado, Colombia. A ver, el tuyo es... ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. Juan Martín, el tuyo es el robot Wally, ¿verdad? Perfecto, vamos con Wally primero y luego con Matwell, ¿vale? Okay. Momento, a ver, un momentito. El robot que estábamos viendo de la cámara de Luz Castro, ¿qué robot es? Ok, Wally, ¿de qué equipo? Fuego Ardiente. Ah, ok. A ver, de Bolívar Coding, no tengo ningún robot con el nombre de Wally. De Bolívar Coding está Doom E, o Doom E, y está Ski Bells. Entonces el tuyo es Ski Bells. Ok, vale, entonces acuérdate el nombre con el que te has inscrito, ¿vale? Porque no era Wally entonces. Skibbles, entonces, todavía no te hemos llamado, todavía no es tu turno. Entonces, a ver, me habló desde la cuenta que dice Isaac Mesa, si es Wally de Fuego Ardiente, ¿verdad? Perfecto, entonces vamos con Wally del equipo Fuego Ardiente. Vale, prende tu cámara, por favor, para que nos muestres al robot. Ok, yo lo veo. Jueces, ¿pueden ver la cámara de Isaac?